Es sí, decir, un arrepentimiento diferente, diferente del arrepentimiento exigido por el Señor para salvación, eh, implicará, por ende, lógicamente, creer en un evangelio diferente. Entendiendo que arrepentimiento, ¿cierto?, cuya palabra en griego es metanoia, 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 traducido al castellano, al español, se escribe arrepentimiento. En el original es metanoia. Cada vez que tú encuentras la palabra arrepentimiento, en Marcos 1.15, por ejemplo, cuando el Señor in inició su ministerio de salvación aquí en la tierra, el Señor comenzó a demandar arrepentidos. Esa palabra es metanoia. Arrepentíos, ¿eh? metanoia, metanoia en griego, arrepentíos y creed en el Evangelio. También en Lucas 13, del 1 al 5, la misma palabra, arrepentir, arrepentís, arrepentimiento. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versículo 1 al 5. Ahí también la palabra es metanoia en griego. Metanoia. En, el, en Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5, o del versículo 1 al 3, unas personas le vinieron a contar al Señor lo que Pilato había hecho con unos galileos. Pilato había entrado al lugar donde estaban los galileos, eh, había mezclado la sangre de esos galileos con los sacrificios de ellos. O sea, los había matado. Pilato mató a esos galileos. Esos galileos estaban haciendo lo correcto, porque ellos estaban ofreciendo víctimas, animalitos, estaban ofreciendo sacrificios para expiación por los pecados, como lo mandó Dios a través de Moisés. Esos galileos estaban haciendo lo correcto. Pero vino Pilato, entró donde estaban ellos, mezcló su sangre con los sacrificios de ellos. Terrible. Entonces vinieron una, unas personas a contarle al Señor lo que Pilato había hecho con esos galileos. Entonces el Señor le responde a estas personas y les dice, pensáis, pensamiento, creencias, pensáis que aquellos galileos, porque les acontecieron tales cosas, porque les sucedieron tales cosas, porque les acontecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. O digo no, antes, si no os arrepentís, si no os arrepentís, metanoia, arrepentimiento, metanoia, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, arrepentimiento es metanoia en griego. Al castellano es arrepentimiento. También en Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31, ahora es el apóstol Pablo el que pregona. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Metanoia. Que se arrepientan, metanoia, por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con Abel el levantado de los muertos. Aquel varón es Jesucristo, el mismo que estará sentado en este juicio. Este juicio es horrible, espantoso. Aquí no hay salvación para la gente que comparezca en este juicio, solamente hay lago de fuego. Abandono eterno del alma respecto del creador. Eso es muerte para el alma. Entonces, ahí el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31, él dice: Dios ha mandado a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Metanoia. Arrepentimiento. También en Romanos capítulo 2, versículo 5, ahora se está hablando del alma. Dios. Al alma le llama indistintamente alma o corazón. Usa estos dos términos, alma o corazón, para referirse a nuestra alma. En Romanos capítulo 2, versículo 5, el apóstol dice, pero por tu dureza, bueno, en realidad está hablando Dios, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, Metanoia, arrepentimiento, ahí la palabra es metanoia nuevamente. Por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, de este espantoso juicio. Por tu corazón no arrepentido, que no haya metanoia en las creencias de tu corazón. ¿Qué es lo que es metanoia en griego? Significa arrepentimiento al castellano. ¿Qué es lo que es el arrepentimiento? Cuya palabra en griego es metanoia. Reconocimiento. Cambio de las creencias. Que cambien las creencias que tu alma tiene acerca de sí misma en relación a Dios. De cómo el alma o el corazón, nuestra alma, se autopercibe a sí misma, ¿ya? Judicial, espiritual y moralmente. ¿Cómo el alma tuya se autopercibe? ¿Tú te autopercibes cómo? Ante Dios. ¿Cómo tú te encuentras que tu alma está ahora ante Dios? La Biblia dice el espíritu muerto, moralmente corrompido el ser humano, y el alma condenada a la muerte. Dios ha dicho en Ezequiel capítulo 18 versículo 4. El alma que pecare esa morirá. Mi alma ha pecado muchas veces. Tu alma también. Entonces tú tienes que aceptar que tu alma está condenada al lago de fuego. Ahora, tu alma está condenada. Y necesitas creer con todo tu corazón en el Evangelio para que tu alma sea salva de la condena penal, de la muerte de tu alma. Ahora, arrepentimiento, metanoia, es reconocimiento. Yo reconozco lo que antes no reconocía. Cambié mi creer. Ahora reconozco que mi alma sí está condenada al mismo infierno. Nunca antes lo reconocí. Ahora cambié mi creer. Metanoia, cambio en la creencia que yo tenía. Antes tenía una creencia engañosa. Diosito es puro amor. El infierno mmm, no creo que exista, porque Diosito es puro amor. A ver, yo relaciono. Diosito para mí es puro amor. Yo creo, inicialmente, eso tienes que cambiarlo, que Diosito es puro amor. Que no existe entonces el infierno. Además, Ulises, hay personas que son cristianas como tú, Ulises, que a mí me dicen que Jesús me ama. Entonces yo tendría que decirle a esa persona, Mira, no le hagas caso a esas personas. Esas personas son, son apóstatas. No, Jesús a ti no te ama. Pero Ulises, a mí, los cristianitos, como tú, como tú, me dicen que Jesús me ama. No, no. Te amó acá, tiempo pasado. Acá te amó el Señor. Ahora no. Ahora Jesús no te ama. Ahora Jesús demanda que tú te arrepientas y que creas en el Evangelio. Y te advierte, si no os arrepentís, todos irán al infierno. No, Jesús no te ama. Ahora, ahora Jesús demanda que tú cambies tus creencias que tienes respecto de ti mismo. Y te advierte, el que no creyere en el Evangelio será condenado. ¿A dónde será condenado? Al lago de fuego, a la muerte del alma. No, Jesús no te ama. Jesús te amó acá, ahí sí. Jesús, respecto de sí mismo, dice, no temáis a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de quitar la vida tiene poder para echar en el infierno. Si sí, os digo, a este temed. Y Jesús está hablando acerca de sí mismo. Juan el Bautista, en Juan capítulo 3, versículo 36, dice: El que cree en el Hijo de Dios tiene poder. Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida. No Jesús te ama. Sino que la ira, la ira de Jesús está sobre ti. Sino que la ira de Dios está sobre ti. Así que mi querido amigo, no le hagas caso a esos cristianitos cobardes, apóstatas, que te dicen Jesús te ama. No, Jesús te amó acá. Acá. En Juan 3, 16, el mismo Señor Jesús lo dice. Dice que Jesús, que Dios amó en tiempo pasado. Acá. Acá amó el Señor. Ahora no. Ahora el Señor demanda al hombre que se arrepienta y que crea en el Evangelio. Si no os arrepentís, todos irán al infierno. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5, y Marcos capítulo 16, versículo 16, respectivamente. Porque de tal manera amó. No, Jesús te ama. No. Porque de tal manera amó, tiempo pasado, te amó en la cruz. Ahí demostró su amor por ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Cristo dijo, y lo que Cristo dice se cumple. El verbo es Cristo. En el Evangelio de Juan capítulo 1, hablando del verbo, leemos. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por él todas las cosas han sido hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El creador, el verbo, Jesús. En Génesis capítulo 1, el verbo habló y se cumplió lo que él dijo. El verbo, Jesús, dijo. Y se hizo, se cumplió. Sea la luz, y fue la luz. Produzca la tierra hierba verde, y produjo la tierra hierba verde. Separe las aguas de las aguas, y se separaron las aguas de las aguas. Jesús, el verbo. En Marcos capítulo 11, cuando el verbo, Jesús, salía de la casa de Marta, María y Lázaro en Betania, rumbo a Jerusalén, cuando iba subiendo, miró a la orilla del camino una higuera silvestre. Jesús dice y lo que dice se cumple. Siempre. Entonces Jesús fue a buscar si había fruto en aquella higuera. Pregunta: ¿sabía o no sabía el Señor que no iba a hallar fruto en la higuera? Si sí, sabía. Porque no era tiempo de higos. Entonces, ¿para qué Jesús, si él sabía que no iba a hallar fruto en la higuera, igualmente fue a ver si había fruto en la higuera? Porque el Señor en ese momento nos estaba dando un simbolismo, nos estaba dando una lección. Entonces el Señor fue a buscar fruto en la higuera y obviamente no lo halló. Entonces dijo a la higuera, el Cristo dice y lo que dice se cumple, siempre, siempre. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Verbalizó el Señor porque es el verbo. Lo que Jesús dice, siempre se cumple, siempre. Y la higuera se secó. Le hizo caso a la higuera, a Jesús. No dio más fruto. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Entonces, Jesús, lo que él dice, porque es el Verbo, porque es Dios, es el creador de todo. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, el Verbo, Jesús, antes de ir a la cruz, dijo en Juan capítulo 10, versículo 28. Yo, a vuestras almas pecadoras condenadas a la muerte, les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y lo que Cristo dice, se hace, se cumple. Juan 10, 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Y cómo lo hizo el Señor? Cuando en la cruz sustituyó nuestras almas. Y Él en la cruz, por amor, por un amor, un amor infinito a nuestras almas, por pura gracia y misericordia, en favor de nuestras almas, Él se dejó imputar penalmente con los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida en la tierra, toda nuestra vida terrenal, para dejarnos inimputables penalmente, lo que es lo mismo para dejar a nuestras almas con vida eterna, a nuestras almas pecadoras. Por eso que Pedro dice en 1 de Pedro 2.24, Él mismo llevó nuestros pecados, todos los tuyos, todos los míos. En su cuerpo sobre el madero. En Isaías 53.6 leemos, mas Jehová cargó en él, en él, el pecado de todos nosotros. Y el Evangelio es el anuncio que el Señor manda a creerlo con fe para hacer efectiva la vida eterna para el alma. Con advertencia de aquel que no crea en el Evangelio, será condenado. Y este es el anuncio. Cuando estaban todos los pecados puestos en Cristo, entonces Cristo murió en vez de nuestras almas, en vez de tu alma, en vez de mi alma, en vez de que tu alma fuese condenada a morir, en vez de que mi alma fuese condenada a morir, murió Cristo. A causa de los pecados de nuestras almas, que en ese momento en la cruz los tenía todos Él. Por supuesto que Cristo usando de su omnisciencia, la presencia, ¿eh? de saber todos los pecados que toda la raza humana va a cometer. Y todos ellos Cristo se los dejó imputar penalmente a él. Entonces, el anuncio, o el evangelio, anuncio de buena noticia de salvación, es el siguiente: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso está en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3. Al cuatro. Pero uno tiene que leer 1 Corintios 15, versículo 1 al 5, para tener más amplio el, el, el saber de lo que es el Evangelio. Dios le encomendó al apóstol Pablo predicar el Evangelio a los gentiles. Pablo dice en 1 Corintios 15, yo os anuncio, oh gentiles, lo que asimismo sí recibí. ¿Ya? En el cual, en este evangelio, estáis firmes, en pie, firmes. Las traducciones dicen, en el cual también perseveráis. No, pero el original dice en el cual estáis firmes, en el cual sois salvos, si no creísteis en vano. Creer en vano es creer, pero sin fe. Yo creo que Cristo me salvó, pero si soy tibio, entonces no. Yo creo que Cristo me salvó, pero si yo no guardo los mandamientos, entonces no. No, si yo creo que Cristo me salvó, soy cristiano, igual que tú, pero si yo no guardo santidad, entonces no. Porque dice la escritura, Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha y arrugas. Así que si yo no soy santo, si yo no tengo, eh, si yo tengo arrugas y tengo manchas, entonces no. Eso es creer en vano. Y advierte el apóstol Pablo, sois salvos si no creísteis en el Evangelio en vano. ¿Qué es lo que es creer con fe? Es creer no en vano, creer con el 100% del corazón, creer que yo... He sido reemplazado en la cruz del Calvario. Toda mi vida terrenal. Mi alma ha sido totalmente reemplazada. No hay pecado, no hay tibieza, no hay fornicación, no hay borrachera, no hay amar el pecado que yo ame al pecado que a mí me condene mi alma a la muerte. Nada. No hay absolutamente nada que a mí condene mi alma a la muerte. Nada en lo absoluto. Y si eres tibio, nada. No, ser tibio no me condena al infierno. Y si tú no guardas santidad, tampoco, no hay nada. ¿Qué parte de la palabra o de la expresión, no hay nada que mi alma ahora, habiéndome Cristo salvado en la cruz, me condene? Nada, en lo absoluto. Si creo, pero si soy tibio, entonces no. Eso es creer en vano. Eso es creer así nomás, sin fe. ¿Qué es lo que es fe? En Hebreos 11.1 se define lo que es la fe. Los traductores le llaman va eh, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, certeza, convicción. Eso es fe, sin dudar, sin ponerlo en duda. Ponerlo en duda es creer en vano, creer pero con un porcentaje de incerteza. Y ese porcentaje de incerteza, yo creo que Cristo murió por mis pecados y así me salvó, yo creo que Cristo es mi salvador, pero... Eh, si yo soy malo, o si yo mato, o si yo violo, o si amo el pecado, o cuando Cristo venga yo no esté guardando santidad, o si yo no soy, eh, si soy sin arruga, soy sin mancha, y cuando Cristo venga yo estoy arrugado y con mancha, entonces no, entonces no. Entonces ese porcentaje de incerteza te hará estar dependiendo de ti, de tus obras, de tu conducta moral. Te convertirá en un religioso y te condenará al infierno, ese creer con incerteza. No, Cristo ha demandado creer con fe en el Evangelio, no así nomás. Para hacer efectiva la salvación ya consumada de nuestras almas, Cristo ha mandado depositar fe en el Evangelio. Fe. Cristo nos hizo un nuevo pacto, aboliendo el antiguo pacto que había. Antes había un antiguo pacto que tenía que ver con el pueblo que estaba en el pacto antiguo, el pueblo de Israel. Y todos los gentiles que quisiesen entrar a ese antiguo pacto. Para eso tenían que circuncidarse, igual que los judíos, y obedecer todo lo que era inherente al antiguo pacto. Todos los estatutos, decretos, leyes del antiguo pacto. El antiguo pacto es la ley. El antiguo pacto es la ley que Dios le dio a Moisés, a través de Moisés, a los israelitas en el monte Senai. La ley de Moisés, la ley. Ahora Cristo nos hizo un nuevo pacto, en otra ley, en la ley de la fe. En el antiguo pacto alguien podía jactarse diciendo yo estoy cumpliendo todo lo que dice la ley. Jactarse. En Romanos capítulo 3, versículos 27 y 28 leemos. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la antigua ley? ¿El antiguo pacto? El que decía los israelitas ¿O el nuevo pacto? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Ley de la fe? Ah, antes había una ley de los mandamientos, de la ley de Moisés, la ley de Dios que Dios le dio a Moisés y a través de Moisés en el monte Sinaí al pueblo de Israel. Ahora ese antiguo pacto quedó abolido. Por un nuevo pacto. Por la ley de la fe. Qué interesante. Cristo nos hizo un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Aboliendo el antiguo pacto. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, por supuesto que voy a citar el original. ¿m? Porque las traducciones yo no las voy a citar eh, o, o tal vez las citaré parcialmente. Pero siempre voy a estar citando el original. Por eso que a veces tú... No verá la, la, la traducción biblia Cipriano de Valera 1960 y, y dirás, está distinto acá, porque estoy citando el original, el original estoy citando. En Efesios 2, versículos 8 y 9, las, todas las traducciones, incluyendo la de Cipriano de Valera 1602 purificada, la Cipriano de Valera 1960, o Casiodoro de Reina, también tradujo, o la King James, el rey Jaime, o o eh, la Dios habla hoy, o la nueva versión inter internacional. Todas las traducciones dicen en Efesios 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Así traducen, pero el original dice distinto. Porque por la gracia de Dios habéis sido salvados. O sea, la salvación está consumada. No hay que hacer nada más. Está lograda. Consumada. Porque por la gracia de Dios habéis sido salvados. Por medio de la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros. Pues la gracia de Dios es don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Para que nadie se jacte en su presencia. Alguien intentando poner de su parte sus, su, su conducta moral, su, no sé, sus obras, podría jactarse, pero ahora no, es sin obras, para que nadie se jacte en su presencia, es solamente por gracia. La salvación del alma solamente es por gracia. Gracia se define como recibir sin ningún mérito. Sin dejar el pecado, sin dejar la borrachera, sin dejar de fumar, sin dejar de pecar, sin dejar la tibieza, sin dejar la idolatría, por gracia. ¿Qué parte de gracia no entiendes tú de la palabra gracia? Gratuito. No tienes que poner nada de tu parte, salvo tu fe, porque esa es la parte que nos corresponde en este nuevo pacto. Poner, poner nuestra fe. Y fe es creer, no en vano. Fe es creer con certeza y convicción de que ya soy salvo para siempre, con vida eterna. En cambio, la gente de las religiones creen, pero en vano. Ellos están procurando todavía ser salvos. No han entrado a la salvación. Entonces tenemos que leer Lucas 13, 24, Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3. Volviendo a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, ahí se está hablando de un pacto. Sí, porque mira, en este nuevo pacto la parte que Dios ha puesto es su gracia. Y la parte que nosotros tenemos que poner para confirmar el pacto es nuestra fe. Nuestra fe. En todo pacto, al menos dos personas tienen que poner algo de su parte. Nunca un pacto es unilateral, donde hay alguien que lo hace todo, como lo postulan los calvinistas, y el resto no hace nada. Eso no sería un pacto. Al menos en un pacto dos tienen que poner algo de su parte. Nunca un pacto es unilateral, donde uno lo hace todo y el otro no hace nada. Unilateralmente, no. Un pacto al menos es bilateral. Puede ser trilateral, pueden participar cuatro, cinco, pero al menos dos. En este nuevo pacto participan dos. Dios y la raza humana. Es una nueva forma, una nueva modalidad, un nuevo pacto para poder ir al cielo y no ir al infierno. En este nuevo pacto, la parte que Dios ha puesto, la que le ha correspondido poner a Él, es su gracia, mandando a su Hijo, Jesucristo, poner su vida a cambio de la vida de nuestras almas, para Cristo, aquí en la cruz, Dejarse Él imputar o cargar con los pecados que nuestras almas, dejarse imputar penalmente con los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida, para Él ser objeto de la condena en vez de nuestras almas, condena a la muerte. ¿Ya? Ahora, Cristo en Juan 10, versículos 17 y 18, antes de ir a la cruz, Él dijo que Él tiene un poder. Que nadie lo tiene, solamente lo tiene Cristo. Cristo dijo, yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Por eso me ama el Padre, porque yo tengo poder de poner mi vida y tengo poder de volverla a tomar. Nadie me la quita mi vida, yo de mí mismo la ofrezco, la pongo mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál fue el mandamiento que el Padre, Dios Padre, le dio a Dios Hijo? Que Dios Hijo, el Verbo, nuestro Señor Jesucristo, pusiese su vida a cambio de la vida de nuestras almas. Reemplazo, sustitución. Eso ocurrió en la cruz. Ahí está la gracia. El medio por el cual se recibe el don es la fe, la fe nuestra. Sin fe es imposible, sin que nosotros depositamos, depositemos fe en el Evangelio, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11.6. En Hebreos 11.1 se define en lo que es la fe. Los traductores lo definen así: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero voy a volver al original ahora. Como dice el original: La fe es base segura de lo que se espera. Prueba convincente de realidades que no se den. Es mucho más potente. Es estar 100% seguro. Eso es fe. Sin ninguna vacilación. Sin ningún porcentaje de incerteza. Eso es fe. Entonces en este nuevo pacto, Dios ha puesto su gracia. Él condenó a su hijo. A la muerte, si sí, lo abandonó en la cruz, murió por, por, por causa de nuestros pecados, porque nuestros pecados de nuestras almas estaban sobre Cristo. Cristo, por amor a nuestras almas, él voluntariamente se los dejó imputar para salvar nuestras almas, de nuestras almas tener que ser condenadas por nuestros pecados. El que fue condenado en vez de nuestras almas fue Cristo. Entonces, así nos salvó. Fue condenado a la muerte. Ahora, muerte del alma es distinta a la muerte del cuerpo. Y esto es muy relevante que nosotros lo entendamos. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos espíritu, cuerpo y alma. Ahora, la muerte del cuerpo es con un, con un disparo, con un mazazo, con una descarga eléctrica, una inyección letal, un veneno, o el cuerpo muere de vejez o de enfermedad, y así muere el cuerpo. Pero no el alma. El alma no. El Levítico capítulo 17, versículo 11. Levítico, capítulo 17, versículo 11, leemos, la vida de la carne en la sangre está. La vida del cuerpo, del cuerpo físico, de nuestro cuerpo, en la sangre está, pero no la vida del alma. De nuevo, la vida de la carne en la sangre está, pero no la vida del alma. El cuerpo es diferente al alma. El cuerpo tiene sangre. Nuestra alma no. ¿Qué es lo que es nuestra alma? Nuestro yo. Nuestra alma es la que mira, la que habla, la que la que la que habla, la que oye, la que mira. El alma es la que ama, la que odia, que almacena los recuerdos, tiene la capacidad de tener los recuerdos, la memoria. El alma es la que decide obedecer o desobedecer a Dios, es el alma en la que peca. Es el alma la que está condenada a la muerte, es el alma la que está demandada por Dios al arrepentimiento, reconocimiento de cómo está el alma, ¿eh? arrepentimiento es reconocimiento, metanoia, metanoia, ahí, 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 metanoia en griego, arrepentimiento, reconocimiento, cambio de las creencias que tienes, cámbialas, reconócete cómo estás ante Dios. Metanoia. Es el alma la que está demandada al arrepentimiento. Es el alma la que está demandada a depositar su fe en el Evangelio. Es el alma la que decide. El alma oye usando las orejas del cuerpo, porque el alma está dentro, oye. Usando este instrumento del cuerpo que es la oreja. El alma ve a través de los ojos, la iris de los ojos, ve. Se dice que los ojos son la ventana del alma que está dentro de nosotros. Nuestra alma es nuestro yo. yo mi alma te está hablando a ti. Mi alma te mira, mi alma escucha, mi alma. Pero utiliza el alma, el cuerpo, para poderse desenvolver en este espacio físico temporal. El, el cuerpo viene a ser como el vestido del alma, o el estuche. ¿ya? Pero es el alma que está dentro la que tiene existencia eterna. En el capítulo 3, versículo 11, leemos: Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. En el corazón de los hombres. Recuerda que Dios le llama a nuestra alma en la Biblia corazón o alma, indistintamente. Por eso que en Romanos 2:5, hablando del alma, Dios le llama corazón. Dice, "Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios." Por tu corazón, por las creencias que tú tienes de tu alma, las creencias de tu alma, que tiene tu alma respecto de ti, de cómo tú te auto percibes, cómo estás ante Dios, en los términos espirituales, morales y judiciales. Espiritual, moral y judicialmente. ¿Cómo está el ser humano ante Dios? Espiritualmente, el hombre está muerto y necesita nacer de nuevo. Son los tres estados. Espiritual, moral y judicial. Moralmente, nosotros estaremos corrompidos hasta que nos muramos. Todos los seres humanos. Eso no cambia. El estado espiritual puede cambiar. El ser humano puede nacer de nuevo. Dios lo puede hacer nacer de nuevo espiritualmente. Pero el estado moral no. No. El estado judicial es el que tiene que cambiar. Porque en este momento todas las almas están judicialmente condenadas a morir. A la muerte. Entonces, hablando de la muerte. Muerte es separación, abandono. Eso es muerte. La muerte del cuerpo, cuando el cuerpo muere, recuerda la vida de la, de la carne y la sangre está, pero no la vida del alma. No. El alma está unida al cuerpo. El alma nuestra, nuestro yo, está dentro de nuestro cuerpo. Y nuestra alma tiene existencia eterna. El alma una vez que salga del cuerpo, o yo diría una vez que se vea forzada, porque el alma no quiere abandonar el cuerpo, una vez que el alma se vea forzada a tener que separarse del cuerpo y abandonar el cuerpo, y el cuerpo quede cadáver, así muere el cuerpo, el alma estará viva, pero ex corpórea salida del cuerpo ya, viva. Y en ese momento para el alma habrá uno solo de los dos destinos posibles de existencia eterna para el alma. Pero uno solo, no los dos. Una posibilidad, existencia eterna en estado de vida, vida eterna. Y la otra posibilidad de existencia eterna es existencia eterna en estado de muerte, muerte para el alma. Ahora, al cuerpo se le mata o se le condena a la muerte con un balazo, con una inyección letal, el cuerpo muere de envejecimiento, con un veneno, con un mazazo en la cabeza. Eh, se, así se mata el cuerpo. Pero, ¿cómo se condena a la muerte al alma? si el alma no tiene sangre, el alma es intangible, es invisible, es nuestro yo, que ahora está dentro del cuerpo. Al cuerpo se le condena con un disparo a la muerte, con un veneno, con una inyección letal. A una persona condenada a la pena de muerte se le puede sentar en una silla eléctrica, descargarle una cantidad de, eh, de energía eléctrica y el cuerpo muere. Y en ese momento el alma se ve obligada a salir del cuerpo. Ahora, ¿cómo es condenada el alma a la muerte? Si la muerte no se la puede matar con un balazo, con un veneno, con una inyección letal, con una descarga eléctrica. No, así no muere el alma. Entonces, ¿cómo es la muerte para el alma? Recuerda, muerte es separación, abandono. Eso es muerte. Ahora, la muerte del cuerpo es cuando el alma abandona el cuerpo. Se separa el alma del cuerpo. No quiere el alma, pero se ve obligada a abandonar el cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo será la muerte del alma? Es cuando el Creador abandona el alma para siempre, para toda la eternidad. Muerte es abandono, separación. Y eso va a ocurrir. Cuando las personas mueran en el camino ancho, acá. No en el camino angosto, no, en el camino ancho. Ya voy a referirme a Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Si la persona muere aquí en el camino ancho, sorprendiéndole la muerte física, muere el cuerpo, el alma se ve obligada a tener que salir, separarse del cuerpo, separación del alma, el alma abandona el cuerpo. Y el alma irá a parar acá, al infierno, que solamente es una antesala en tormentos en espera de este juicio. El juicio ante el gran trono blanco. Es una sala, un, un antesala en tormentos. Va a estar esperando ahí hasta que se dé lugar a este juicio. Este juicio está revelado a Juan en Patmos cuando leemos el Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 20, versículos 11 al 15. Juan describe esta revelación. Va a suceder esto, esto va a suceder. Todavía no ha sucedido, pero va a suceder al final de los tiempos. Y di un gran trono blanco. Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. ¿Se acabó la tierra que tanto amamos? Se acabó el cielo. De delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, para la tierra y el cielo. Y di a los muertos, Juan no está viendo cadáveres, ¿eh? está viendo almas sin haber nacido de nuevo, muertos espiritualmente. Nunca entraron por la puerta estrecha, estando en vida. Nunca pasaron de muerte a vida, nunca nacieron de nuevo. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículos 1 al 8, Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario. Os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque estás muerto espiritualmente. ¿Y por qué? Porque la paga del pecado es muerte, como dice Romanos 6, 23. Y esa sentencia se aplica sobre el ser humano. Inmediatamente el ser humano abandona el tierno estado de niñez. Porque los niños van al cielo cuando mueren. Cristo dijo: De los tales, de los niños, es el reino de los cielos. Pero cuando una persona abandona el estado de niñez, comienza a pecar. Los niños no pecan ante los ojos de Dios. Son desobedientes, cometen pecados como nosotros también lo hacemos, pero Dios no se los toma en cuenta. Porque el pecado se concibe con conocimiento de causa. Pero el niñito todavía no ha formado bien su discernimiento entre lo, entre lo que es bueno y malo. Por eso es que un niñito puede tomar veneno para ratones, echárselo a la boca y morirse porque no sabe, todavía no sabe distinguir. Un niñito se puede lanzar a la piscina, una piscina muy honda y ahogarse porque porque es niño, no sabe. Un niñito puede meter sus dedos en un enchufe eléctrico y electrocutarse porque es niñito, no sabe todavía, es un pequeñito. Y en ese estado el señor, como es juez justo, cuando muere el niñito, se va al cielo. Ahora cuando el ser humano abandona este tierno estado de niñez, ya empieza a desarrollar plenamente el conocimiento del bien y el mal. David, cuando escribe el Salmo 51, versículo 5, dice: "He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre". Los niñitos muestran su pecaminosidad, cuando se rebelan contra el papá, le mienten a la mamá, le desobedecen, pero Dios no les toma en cuenta. No, no les toma en cuenta eso todavía como pecado. Más cuando ya desarrolla el ser humano su discernimiento de lo que es bueno y malo, lo adquiere en plenitud, eso sucede cuando el niño eh, traspasa la barrera de, de la niñez a la adultez. Ahora, si tú me preguntas a mí, Ulises, ¿cuándo un niñito deja de ser niño? Dios nomás lo sabe porque ahora los niños cada vez son más precoces, pero eso lo sabe Dios. El umbral, el umbral, esa delgada línea entre la niñez y dejar la niñez. Eso lo sabe Dios. Entonces, cuando el ser humano peca, la sentencia contra el pecado se ejerce inmediatamente sobre el espíritu. Entonces el hombre empieza un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu. Entonces el espíritu muere. Y el hombre queda convertido en un ser natural o animal, como dice el original. ¿Ya? Sin el espíritu. Espiritualmente muerto. Por eso se habla de muertos y de a los muertos. Entonces el ser humano tiene que volver a nacer espiritualmente, nacer de nuevo. Nicodemo fue al Señor y le dijo, Maestro, sabemos que tú has venido de Dios porque no hay hombre que haga las cosas que tú haces si no les dado de Dios. Entonces el Señor le dice, Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo quedó extrañado. ¿Cómo un hombre siendo viejo como yo puede entrar por segunda vez al vientre de su madre para volver a nacer? Entonces, todo lo estaba llevando al ámbito carnal, corpóreo, del cuerpo. Pero el Señor se está refiriendo a su espíritu. El Señor le dice, el viento sopla, Nicodemo. Ah, le dice el Señor, el que no naciere del agua, eso significa de la palabra de Dios. Ahí está siendo simbolizada la palabra de Dios en el agua. Oyendo a la palabra de Dios, la palabra de Cristo, la Biblia. El que no naciere del agua y del espíritu, del Espíritu Santo de Dios, no puede entrar en el reino de los cielos. Estoy citando Juan capítulo 3, versículos 1 al 8. Y le dice el Señor Jesucristo a Nicodemo, el viento sopla uh, uh, el viento. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni de dónde va el viento. Así es todo aquel que ha nacido del espíritu. Nosotros tenemos que ir a Génesis capítulo 2, versículo 7. Ahí nosotros entendemos cómo fue que Dios nos hizo a nosotros los seres humanos. Nos hizo trinos, espíritu, cuerpo y alma. Entonces dice que Dios formó del polvo de la tierra al hombre y sopló. Un viento, te fijas, un viento. El Espíritu Santo de Dios sopló en ese barro formado del polvo, aliento de vida. Le sopló el ruaj y el neuma, o el neuma y el ruaj, el espíritu y el alma. Y ahí el hombre fue un ser viviente. O sea que tiene que ser nacido del, del, del Espíritu Santo de Dios, el ser humano. Porque ha muerto. Cuando pecó, su espíritu murió. Entró en un proceso de muerte que inició con la muerte del espíritu. Y ahora quedó convertido el ser humano en un ser meramente natural. No espiritual, por eso que en primera de Corintios, capítulo dos, versículos 14 y 15 el apóstol Pablo hace la diferencia entre un ser humano natural y un ser humano espiritual nacido de nuevo. Ahora, cuando el Señor dice O sea es necesario nacer de nuevo, significa que todos morimos. Yo también un día morí espiritualmente, a mí, a, en cuanto yo dejé mi estado de niñez, pequé, la sentencia contra el pecado se dejó, se aplicó sobre mi espíritu y quedó, quedé muerto espiritualmente, con necesidad de nacer de nuevo. En primera de Juan capítulo 2, versículos 14 y 15, Pablo dice, porque el hombre natural, el muerto espiritualmente, estuvo vivo cuando era niñito, pero al pecar entró en proceso de muerte, que inició con la muerte de su espíritu. Porque el hombre natural o el hombre muerto espiritualmente no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas de, del Espíritu de Dios se han de discernir con el Espíritu, con el Espíritu nacido de nuevo. ¿Cuáles son las cosas que son del Espíritu de Dios? Estas. Estas son las cosas que son del Espíritu de Dios. La Biblia. Las letras que están en la Biblia, la palabra de Dios. Pero el hombre natural, el que está muerto espiritualmente, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede percibir porque para él son locura. Y no las puede percibir porque se han de discernir con el Espíritu espiritualmente. Más el espiritual todo lo juzga. Entonces ahí tiene la diferencia entre el hombre natural, muerto espiritualmente, estuvo vivo. Cuando era niñito, cuando era pequeñito, pero por pecar, murió. Entró en el proceso de muerte que inició con la muerte de su espíritu. Ya la diferencia entre el hombre natural y el hombre nacido de nuevo, el espiritual. El espiritual todo lo juzga. Porque es una persona que ya nació espiritualmente de nuevo. Estaba muerto, pero nació de nuevo. Entonces, nosotros tenemos que entender el proceso de muerte, que inicia con la muerte del espíritu. Después el hombre cuando está muerto espiritualmente empieza a vivir su vida aquí en la Tierra. Porque la muerte espiritual ocurre a temprana edad. Entonces el ser humano empieza a vivir en este mundo, eh, empieza a estudiar en el kindergarten, en el colegio, después viene la, la, la educación secundaria, en los liceos, eh, entra a la universidad o a los institutos, después pololea, se pone de novio, se casa... Se convierte en un padre de familia, sale a trabajar, pero está muerto espiritualmente. Muerto espiritualmente. ¿Has nacido de nuevo, querido amigo? ¿Has nacido de nuevo tú? ¿Has nacido espiritualmente de nuevo? Cristo dijo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de leer la Biblia, oír la Biblia, para conformar sus pensamientos a lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, el que no naciere del, del, del agua y del Espíritu, que el Espíritu entre a morar en él, el Espíritu Santo de Dios no puede entrar en el reino de los cielos. En Romanos 8.9, cuando se habla del Espíritu Santo, ahí se, se habla del Espíritu de Cristo. Advierte el apóstol en Romanos capítulo 8 versículo 9, al final, al final del versículo 9. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Tienes al Espíritu Santo morando en ti? ¿O no lo tienes? Si no lo tienes, no eres de Cristo. Todavía estás en el camino ancho. No has pasado de muerte a vida. No ha puesto Dios su Santo Espíritu en ti. Para que Dios ponga su Santo Espíritu en ti, antes tienes que nacer de nuevo, porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Mateo capítulo 22, versículo 32. El Espíritu Santo jamás vendrá a vivir en un muerto espiritual. Entonces tenemos la gran necesidad de que el hombre nazca espiritualmente de nuevo y se reconozca así. Arrepentimiento es reconocimiento, que se reconozca muerto espiritualmente. Moralmente corrompido, Dios escoge al apóstol Pablo. Un gran hombre lleno del conocimiento de Dios, porque era un fariseo prácticamente toda su vida, fue criado a los pies de Gamaliel, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, así se define el apóstol Pablo. Y en esa condición adquirió todo el conocimiento que puede adquirir un fariseo, un doctor de la ley, respecto de Dios, la ley de Dios. Pero ya convertido a Cristo, con ese conocimiento y lleno del Espíritu Santo, Pablo ya habiendo entrado por la puerta estrecha, ya era salvado ya del infierno, y no cualquier salvado, no cualquiera, sino que era el apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles, lleno del conocimiento de Dios como ningún otro, y lleno del Espíritu Santo, en Romanos 7 dice, el pecado mora en mí. Dios tuvo que usar al apóstol Pablo para dejarnos a todos claros que incluso al Salvado, al Salvado todavía eh, no le serán quitadas las inmundicias de su carne. Todavía el pecado morará en un salvado. Uno tiene que leer 1 Juan capítulo 1, versículos 8, 9 y 10, 1 Juan capítulo 2, 1 Corintios capítulo 11, versículos 30, 31, al 32, Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8, donde se da testimonio de que los hijos de Dios, los salvados, tenemos que ser disciplinados, muchas veces con enfermedades, con dolores, incluso con la muerte física, porque con debilitamiento del cuerpo, porque pecamos los salvados tenemos vida eterna, pero pecamos y tenemos que ser disciplinados por el Padre. Ya el Padre no nos condena más al infierno, pero sí nos condena de diferentes otras maneras a los salvados. Incluso nos puede quitar la vida. En Primera de Juan capítulo 5, versículo 13, se está hablando de personas con vida eterna, para que ellos sepan que tienen vida eterna. Primera de Juan 5, 13. Juan dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Tres versículos más abajo dice si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, de muerte física. Hay pecado de muerte, de muerte física, por el cual yo no lo, yo lo digo que se pida. El pecado de muerte es aquel que comete una persona con vida eterna, que ya salva ya. No lo cometen la gente del mundo. La gente del mundo pecan, viola, matan, son fornicarios, son sicarios, trata de blanca, son. Se dan a la prostitución, al adulterio, a la brujería, y Dios en su misericordia no, lo, no les quita la vida física. Porque Dios está esperando que ellos se arrepientan y crean en el Evangelio hasta el último momento de su vida para que ellos puedan ser salvos. Pero a nosotros sí nos puede quitar la vida física, el pecado de muerte física. Eso le ocurre solamente a un salvado. Recuerda, en 1 Juan 5.13 se está hablando a personas con vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros, ¿a quienes, Todas estas cosas. ¿Qué cosas? Todas estas cosas, estas cosas, todo lo que está escribiendo en su primera epístola Juan, en el capítulo 1 al 5. Todas estas cosas, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Y tres versículos más adelante solamente, ahí habla del pecado de muerte. Si alguno hubiera su hermano que ya tiene vida eterna, que a todo evento se va al cielo cuando muera, cometer pecado que obliga a Dios a quitarle la vida física porque se está portando muy pecaminosamente y está escandalizando a los que no han sido salvos, entonces pedirá el hermano, pedirá y Dios le dará vida, no le quitará la vida física. No le quitará la vida física, no hará muerte. Cuando uno pide, Padre Celestial, el hermano Juan Carlos es salvo, es hermano, en la fe, pero está cometiendo fornicación, está cometiendo adulterio, Señor, se está embriagando, ha y paciencia de todos los incrédulos, se está, están escandalizados todos, Señor, se está dando muy mal, pésimo testimonio de un salvado, te pido que no le quita la vida física, Señor, envíale a algún hermano que lo exhorte, Señor, o envíale algo para que él se deje de estar pecando, Señor, pedirá y Dios no le quitará la vida física, no hará pecado de muerte. Pedirá y Dios le dará vida. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces, ¿cuál sería el pecado de muerte? Aquel que el salvado no quiere dejarlo. Y viene algún hermano a exhortarlo diciendo: Mira, querido amigo, tú eres salvo, eres, eres hermano mío en la fe. Pero estás cometiendo fornicación a vista y paciencia de toda la gente incrédula. Estás escandalizándolo a ellos, escandalizando a la iglesia. Estás dando un pésimo testimonio. Dios te puede castigar. Y la persona no quiere dejar ese pecado se empecina en ese pecado. Entonces Dios se ve obligado a tener que quitarle la vida física y llevarlo al cielo antes de tiempo. Eso es el pecado de muerte, primera de Juan 5, 16 Bueno, sí, cuando el ser humano pasa de muerte a vida, nace de nuevo, Dios pone su Santo Espíritu en la persona. Se llama bautismo con el Espíritu Santo. Y en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, leemos: "El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, nos salva de qué? Del infierno. Del juicio ante el gran trono blanco y del abandono eterno, del lago de fuego, donde el alma, la muerte del alma es por abandono eterno respecto al Creador. ¿Ya? Por los siglos de los siglos. Para siempre. Entonces, si algún, eh, el bautismo que corresponde a esto, cuando somos bautizados con el Espíritu Santo y eso ocurre una sola vez, ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne. No, las inmuticias de la carne no le son quitadas a personas como yo. Por lo tanto, no tenemos que sembrar para la, para la carne, porque si sembramos para la carne, los salvados cosecharemos corrupción. Más si sembramos para el Espíritu, que ha, que ha nacido de nuevo en nosotros, del el Espíritu Santo que Dios sumergió en nosotros, con el cual fuimos bautizados, segaremos vida eterna. Yo que soy salvo, si sembro para mi carne, voy a tener una vida muy pecaminosa. Y Dios me va a tener que disciplinar, me van a venir las consecuencias terribles, las distintas condenas no penales por pecar que son enfermedades, dolor, debilitamiento del cuerpo, un largo etcétera de cosas, y eso se va a traducir también en pérdida de coronas en el tribunal de Cristo. ¿eh? No, a los salvados no les resulta fácil, no les no sale les barato pecar a los salvados. No, 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 les, les, es muy caro y trae consecuencias eternas. Ahora, nunca más por pecar se pierde la salvación del alma. Eso no, eso lo inventaron los pentecostales, ¿eh? Que la salvación de Cristo se pierde. Entonces, aquí el, la, la persona salvada. Eh, tiene que entender que si siembra para, para su espíritu nacido de nuevo, eso va a, su, va, a, va a resultar en que el Espíritu Santo de Dios que muere en nosotros, nos va a trabajar a nosotros y nosotros vamos a predicar el Evangelio a las personas que no han sido salvas y ellos por oír el Evangelio que sale de nuestra boca, ellos van a creer en el Evangelio y van a también tener vida eterna. Entonces nosotros cegaremos vida eterna dependiendo de lo que el salvado siempre para él si yo siembro para mi carne me van a venir muchas cosas malas si siembro para mi espíritu yo voy a predicar el evangelio y muchas almas van a ser salvas van a tener vida eterna segaremos con el espíritu santo vida eterna bien entonces el ser humano entra en el proceso de muerte verdad ha muerto el espíritu entonces dios tiene a todas las almas del mundo Anotadas en su, en su libro de la vida, la vida del, el libro de la vida del cordero. Porque Dios crea seres vivos, no crea seres muertos. Y el libro de la vida es el, el libro donde están anotados todos los seres humanos vivos espiritualmente, almas salvadas. Y Dios crea en el vientre de la, de la madre a almas que son pequeñitos, los niñitos, los bebés, y están vivos. Tanto es así que si en esa condición se muere, se va al cielo. Su nombre está escrito en el libro de la vida desde de, de la niñez. Pero ¿qué pasa? Que cuando el ser humano abandona el estado de niñez y peca, su primera vez, su primer pecado, la sentencia contra el pecado se ejerce sobre el espíritu. Entonces queda convertido en un muerto espiritual. Entonces el ser humano de ahí en adelante está muerto espiritualmente. Y Dios lo espera. Lo está esperando. Y lo está llamando. Entonces aquí vamos a Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Palabra de Cristo dicha en primera persona. Entrad, entrad muertos espirituales, entrad almas condenadas la, al abandono eterno, a la muerte eterna, al infierno, al, la, al juicio ante el gran trono blanco y al lago de fuego. Entrad seres moralmente corrompidos, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición del infierno. Y muchos son los que entran por ella. Por esta ancha puerta que comunica al infierno. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida y pocos son los que la hallan. Pocos hallan la puerta estrecha. En el, ori en el original, tratándose del camino angosto, dice allí, son pocos... Los que lo están hallando al camino angosto. Ni siquiera dice son pocos los que entran. No, dicen son pocos los que la hallan, la puerta estrecha. Y respecto del camino angosto, no dice son pocos los que están caminando por él. Son pocos los que lo están encontrando. Oh, querido amigo, el mismo Señor Jesús nos está diciendo que la inmensa mayoría de la raza humana va al infierno. Así, de triste, de angustiante, de traumático, así es la realidad. Entonces, el ser humano, del momento que abandona este tierno estado de niñez y comete su pecado número uno, eso lo sabe Dios. Yo no me acuerdo cuándo fue la vez que cometí mi pecado número uno, pero el Señor sí sabe. Entonces, yo morí espiritualmente. Y un día, bueno, el proceso de muerte inicia con la muerte del espíritu. Si el ser humano sigue así, muerto espiritualmente, y le llega la hora de su muerte física, muere el cuerpo ahora, es un proceso, ¿te fijas? Sin que el espíritu haya nacido de nuevo, entonces es un muerto espiritual. Por eso es que aquí dice en Apocalipsis 20, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Estoy citando Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Ese libro que fue abierto es el libro de la vida. ¿Y por qué va a ser abierto el libro de la vida? Porque Dios le va a demostrar a ellos que sus nombres estaban inscritos y fueron borrados. ¿Cuándo fueron borrados? Acá. Porque Cristo los espera, los espera y les hace un llamado. Entrad, muertos espirituales, para que pasen de muerte a vida, para que sus nombres no sean borrados del libro de la vida. Todos los seres humanos están sus nombres inscritos en el libro de la vida. Y cuando mueren físicamente, sin que sus espíritus hayan nacido de nuevo, mueren en su condición de muertos espiritualmente. Mueren físicamente, pero en su condición de muertos espiritualmente, aquí. Sus nombres son borrados. Entonces, en Apocalipsis 20, ya ellos, estas personas mueren acá, están muertos espiritualmente, sus almas están vivas todavía, pero muertos espiritualmente y sus cuerpos enterrados en el cementerio, en la tierra. Ahora ellos tendrán que comparecer en este juicio espantoso y terrible que es el juicio ante el gran trono blanco. De Apocalipsis 20, del 11 al 15. Juan dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, a los muertos espirituales, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Qué terrible que un ser humano sea juzgado por sus obras ante el Santo Dios. Es terrible eso. ¿Ya? Y el mar entregó los muertos que había en ellos y la muerte y el Hades, el infierno, entregaron los muertos que había en ellos. ¿Te fijas que el infierno solamente es un antesal en tormentos nada más? No es para siempre. Las almas que están ahí serán vaciadas del infierno para comparecer en este juicio. Y, 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 el, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma. Para el alma, la muerte es el abandono eterno. La separada del alma eternamente de su creador. Separada. Muerte, separación y abandono. Para el cuerpo, es cuando el alma, se separa del cuerpo y el, y el alma la abandona eternamente al cuerpo. Y el cuerpo empieza su degradación, su pudrición, quedando cadáver abandonado del alma. Para el alma, la muerte es que Dios la abandona eternamente. Y el alma empieza su existencia eterna en estado eterno de muerte. Separada el alma de Dios, el alma de Dios, abandonada el alma para siempre de Dios y de todo lo que es de Dios, de todo con la ausencia absoluta de Dios y de todo lo que tenga que ver con Dios. Dios seguirá creando cosas. El alma estará absolutamente solitaria, sola. Se acabaron los amigos, se acabaron las mu escuchar música, ver una puesta de sol, beber un, un, beber un trago de agua o de bebida, de jugo, se acabó el bosque para salir a caminar, se acabó una playa, un, un verano. Una noche tibia de verano, se acabó el agua, el sol, las estrellas, la luna, todo, se acabaron los hijos, se acabó la familia, para siempre, absolutamente para siempre. Eso es lago de fuego para el alma, el alma estará quemándose, absolutamente abandonada por su creador, separada para siempre, eso es muerte para el alma, así se condena el alma a la muerte. Terrible. ¿No te parece terrible, querido amigo? ¿Quieres ir ahí? ¿Quieres ir ahí? En la segunda carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 2, es Dios, a través del apóstol Pablo, quien dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No en los próximos segundos, porque tú no sabes si en los próximos segundos tu corazón va a sufrir un infarto cardíaco. Y tu alma se va a ver obligada a abandonar el cuerpo. ¿Dónde irá a parar tu alma? Querido amigo, tu alma está en riesgo. Por eso que en Mateo capítulo 16, versículo 26, el mismo Señor Jesucristo dice, ¿de qué le aprovechará el alma? al alma? ¿De qué le aprovechará al hombre? ¿A la mujer, al hombre? ¿De qué le aprovechará al ser humano? ¿De qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida, en este mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma, enfrentado el alma al juicio? ¿Qué recompensa le va a dar el alma a Dios para que el alma no sea lanzada acá, sea abandonada por el Creador? Nada. No porque el pecado se condena con la muerte del alma. Dios ya lo dijo, el alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Y yo soy un degenerado, un pecador, yo soy un, un pecador. Mi carne ama el pecado. Yo cuando veo una mujer que va por el centro, si es muy provoca, provocativa, mis ojos se me van a, a mirar en el trasero. Yo soy muy de, 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 depravado. Yo soy un pecador, un cochino asqueroso pecador. A veces miento. Soy un pecador igual que tú. Hace mucho rato que mi alma estuvo condenada a la muerte. Pero un pecador reemplazado por el único santo, por Cristo. Y en esto yo he depositado mi fe, que en vez de mí, en vez de mi alma, Cristo en la cruz del Calvario murió en vez de mi alma. Él murió a causa de los pecados de mi alma que cometeré toda mi vida hasta la muerte, que en ese momento Cristo se lo dejó por amor a mi alma imputar a él, porque él tiene el poder de volverse volverse a levantar de la muerte, volver a la vida. ¿Te acuerdas lo que dijo Cristo antes de ir a la cruz en Juan 10, versículos 17 y 18? Por eso me ama el Padre, porque yo tengo poder de poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, poner mi vida en vez de tu alma en la cruz. Dejándome imputar con tus sucios y asquerosos pecados, los míos, mis cochinadas, mis mentiras, mi, mi, amar al, mi, ama, mi amor al, al pecado, mi tibieza, mis inmoralidades, todo eso fue cargado sobre Cristo para dejarme inimputable penalmente a mi alma. Mi alma ha sido completamente salvada por reemplazo. Por eso que los salvados genuinos, los verdaderos, hacemos nuestras las palabras que el apóstol Pablo les escribe a los salvados de Galacia. A ese pequeño grupito que estaba reunido en, en Galacia. Carta del apóstol San Pablo, los Gálatas, capítulo 2, versículos 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, mi alma, que vive en este cuerpo que me hace pecar, en mi carne, lo vivo en la fe. ¿En qué? ¿En el creer? No, 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 no. No en el creer en vano, no. En la fe del Hijo de Dios. Y aquí viene el reemplazo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él en vez de mí, él se puso en la cruz sangrienta. En la cruz hubo un juicio de condenación por todos nuestros pecados paralelo a este juicio, sustitutivo a este juicio, sustitutivo. En sustitución, el mismo juicio que va a ocurrir acá ocurrió aquí. Aquí fui condenado yo al infierno, al lago de fuego. Lo que pasa es que el que me estaba sustituyendo era, era Cristo. Y fui condenado por todos mis pecados que cometeré hasta que me muera. O estando en el camino ancho o estando en el camino angosto. Porque aquí también pecaremos. Mi alma completamente reemplazada por Cristo. Ahora, el apóstol Pablo, hablando del cuerpo ya siendo salvo, y no cualquier salvado, era un apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles, en Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25, dice, el querer hacer el bien está en mí, pero no tengo la capacidad de hacerlo, el bien. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, moralmente corrompido. ¿Quiénes? ¿Los que están en el camino ancho? No, también los que están en el camino angosto, porque el apóstol Pablo estaba acá. Y en, e, en, ese, en ese camino, en esa posición de salvado, y no cualquier salvado, sino el apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles, está reconociendo. El pecado muere en mí. En Romanos capítulo 7, versículo 14, no, 23 al 25, el apóstol dice, pero veo otra ley que antes no veía. Yo antes era un fariseo, un religioso hipócrita. Pero ahora ya la veo la ley. Eso es arrepentimiento, reconocimiento. Reconocimiento de que hay una ley del pecado que estará en nuestros miembros, como, la, como estaban en, en los miembros del apóstol Pablo, en su cuerpo, hasta que el, el cuerpo físico muera. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo. Me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias doy a Dios por Jesucristo, porque Él me sustituyó en la cruz judicialmente. Más gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces tenemos la condición muerto espiritualmente, moralmente corrompido el ser humano, y esta es la más importante. Esta sí que es la importante para mí, para mi gusto. El alma viva, pero condenada a la muerte. Querido amigo, ¿has reconocido que tu alma está condenada al abandono eterno en el lago de fuego? ¿No? ¿No lo has reconocido? Mira, el Señor Jesucristo, iniciando su ministerio aquí en la tierra, comenzó a demandar dos demandas para ser salvos del infierno, para obtener la vida eterna. Dos demandas. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí están las dos demandas. Que tú te arrepientas. ¿Cómo era la palabra en griego? Ahí. Metanoia, que tú te arrepientas y dos, que creas en el Evangelio, pero no en vano, sino con fe. Dos demandas. Entonces el ser humano tiene que arrepentirse de, de qué? De los tres estados en que está ante Dios. Estado espiritual, moral y judicial. Los tiene que reconocer. Reconocer que está espiritualmente muerto. Reconocer que está moralmente corrompido. Reconocer que está judicialmente su alma condenada a la muerte. A morir. El alma, ¿eh? El alma que pecare esa morirá. Nos está hablando de la muerte del cuerpo. Del alma que tiene existencia eterna. El cuerpo es muerto con un balazo. El alma no, porque el alma es intangible. La muerte del alma se ejecuta acá siendo separada eternamente del Creador, abandonada por el Creador. Tal como el cuerpo es abandonado por el alma, ahora es el alma abandonada por el Creador, para siempre, por los siglos de los siglos. Entonces, el arrepentimiento en forma completa, por decirlo así, que abarca los tres estados, es el reconocimiento que Dios demanda al ser humano para ser salvo, de que está espiritualmente muerto y necesita nacer de nuevo espiritualmente. Si no, no, si no, no va al cielo. Moralmente está corrompido. Bueno, eso no tiene solución. Mi cuerpo, en mi cuerpo está la ley del pecado, como lo estaba en el apóstol Pablo. Es, neces es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Porque mi cuerpo no puede ir al cielo. Este cuerpo es terrenal. Yo necesito un cuerpo celestial. Hay cuerpo terrenal y hay cuerpo celestial. Hay cuerpo animal y hay cuerpo celestial. Entonces, nuestra corrupción terminará la inmundicias de la carne, la ley del pecado que está en nuestros miembros que nos hace pecar al alma, terminará cuando el cuerpo muera y Cristo venga de los cielos a darle cumplimiento a su promesa. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es la promesa del Señor en Juan capítulo 14. ¿Ya? Versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, también en mí creed. En la casa de mi Padre, en la casa de mí muchas mansiones hay. Y si no, os lo habría dicho. Pues voy a preparar lugar para vosotros. Y si voy y os vuelvo, os preparo lugar, de nuevo vengo. Y os recogeré hacia mí mismo, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Y ahí los cuerpos serán transformados a un cuerpo incorruptible de gloria. Ahí no pecaremos más. Pero ahora, hasta los salvados, pecamos. Ahora, ¿qué pasa? El estado judicial tiene que ver con el alma. Entonces yo aquí titulé, arrepentimiento es reconocimiento. Hago una pregunta, ¿existe el arrepentimiento parcial en las personas? Que no sea reconocido los tres estados, sino uno solo. Que, que el ser humano diga, sí, estoy moralmente corrompido, sí, yo soy pecador, lo reconozco. Yo hace mucho tiempo, cuando iba a repartir literatura cristiana, en las casas, recorría las poblaciones con unos misioneros que eran ingleses. Yo siempre recuerdo un, a un misionero eh, que yo creo que fui muy influenciado por él, es británico, que ya está en, en los cielos, eh, John Cho Edwards, y también a don Elicer Parada, que para mí ha sido una bendición enorme porque yo amo mucho a Elicer Parada. Él vivía en Valparaíso, él fue muy amigo de mis padres, Raúl Corona y Teresa Karkovich que fueron los que me predicaron el Evangelio, y yo oí, tuve la virtud de oír. Cuando estaba vivo, el de ser parada ya era muy longevo, ya tenido 70, 80, 90 años. Yo lo vi los últimos años y aprendí de él. Entonces, don Juan Chou, por ejemplo, le decíamos Juan, John, él salía a repartir literatura, golpeaba las puertas de las casas, aló, y él hablaba así, buenas tardes, señora, Uh, venimos a hablar la palabra del Señor, porque era británico, era inglés, pero él estaba haciendo obra misionera en Chile, y yo aprendí mucho de él, yo, yo me ponía al lado de él, yo iba con unos trataditos, que son unas hojitas donde hay escritura bíblica, cierto porciones de la palabra de Dios, alguna referencia bíblica, entonces don Juan llamaba, aló, buenas tardes, después yo con el tiempo también llamaba, aló, buenas tardes, aló, aló, y golpeaba. ¿Aló? ¿Sí? ¿A quién busca? Oh, venía a repartir esta, como hoy día es domingo, nosotros salimos de la iglesia, le veníamos a repartir literatura cristiana. Ah, muchas gracias. Y algunos cerraban la puerta y no, no nos querían oír. Otros ponían oído. Y a aquellas personas que nos prestaban oído, nosotros les empezábamos a predicar. Y yo le decía, mire, nosotros somos de esa congregación cristiana que está, dos cuadras de acá, y la gente decía, sí, sí la conocemos, sí. Bueno, nosotros queremos hablar un poco de la palabra del Señor. La Biblia dice que nosotros somos pecadores y la Biblia dice que la palabra de Dios dice que el pecado se condena con la muerte. Y vino Cristo a darnos salvación y Él cuando murió en la cruz por nuestros pecados no, nos dio la salvación y tenemos que creer en el Evangelio. Esto es el Evangelio y le, le hablábamos. Todo era muy rápido porque a veces la gente no tiene mucha paciencia. Y está ocupado en sus quehaceres el día domingo, si eso es comprensible. Entonces teníamos que tener la destreza para poder tratar de hablar lo más rápidamente posible. Y además teníamos la competencia de los herejes, los testigos de Jehová y otras religiones que eh, hacen tan mal a, la, a, la, a los seres humanos. Entonces, la, la mayoría de la gente, yo pude percibir por esta, este ensayo y error de escucharlo a ellos, empezar a foguearme en esta repartición de tratados, ir por las casas. Empecé yo a entender que. La mayoría de ellos sí reconocían su, su estado moral, o sea, había un arrepentimiento parcial, un reconocimiento. El reconocimiento total es el espiritualmente muerto, moralmente corrompido y el alma judicialmente condenada a la muerte. Entonces yo empecé a notar, bueno, ahora ya tengo madurez, pero en ese tiempo cuando era muy joven, empecé a notar que la gente sí, no todas, pero en, una, en un porcentaje importante, reconocía el estado moral. El estado moral significa somos pecadores. Entonces la gente reconocía eso, sí, en realidad somos pecadores. Sí, no, sí, somos todos pecadores y como no reconocer, que sí somos todos pecadores, don Ulises, sí, sí tiene razón. Y a eso era reconocido. Uno solo de los tres aspectos. Por eso yo pregunto, ¿existe solo el arrepentimiento parcial? ¿Existe solamente el arrepentimiento parcial en los seres humanos? Sí, sí existe. Ahora mira, en este en este esquema del camino ancho la inmensa mayoría de la raza humana no quiere saber nada con Cristo. En el mundo estamos acercándonos a los ocho mil millones de seres humanos pisando el planeta Tierra. ocho mil millones, por ahí, puede ser más, puede ser menos. Tenemos 1.500 quinientos chinos comunistas, totalmente ateos, ahí hay 1.500 quinientos menos. ¿Cuántos quedan? 6.500. quinientos tenemos 1.500 quinientos más en la India, los hinduistas, budistas, politeístas, que adoran a las vacas, bueno. Ahí tenéis 1500 más, ya están quedando ¿cuánto? 5.000. Luego tenemos al continente africano, el continente negro, de la macumba, el candomblé, el vudú, ¿cierto? ¿Mil millones más? 4.000. Ya está la mitad de los seres humanos. ¿Qué más? Tenemos Turquía, que es islámica, todo el mundo islámico, todo el mundo. Eh, ¿Cómo se le llama esto que hacen? Allah Akbar. Esto islámico, los musulmanes. Ahí tú tienes unos, ¿cuántos? dos mil millones más en total. Ahí tú tienes cinco mil banqueando, menos tres mil, no, menos dos mil, tres mil. Por eso que el mundo cristiano comparado con todo el globo terráqueo es muy pequeño, es mucho más pequeño de lo que tú te imaginas. Está concentrado, por así decirlo, el mundo cristiano, lo que se podría llamar que esa persona es cristiana. No significa que sea salva esa persona, pero cristiana. Un poquito de Europa, Estados Unidos, que ha sido un país fundado a la escritura, hay que reconocerle eso a Estados Unidos. Eh, hay muchos mexicanos que son cristianos que odian a Estados Unidos, le tienen un resentimiento enorme, no, lo quieren ver borrado del mapa pronto. Dicen que no se ve a Estados Unidos en la profecía bíblica. Si Dios me lo permite, quisiera hablar acerca de la batalla de Gog y Magog que va a ocurrir a los, al final de los siete años de tribulación y el otro Gog y Magog al final del milenio. Y ahí sí se ve a Estados Unidos. Las dos alas de la gran águila, sí se ve. si sí se ve a los de Tarsis, los de Gran Bretaña. Esos son los de Tarsis. Voy a explicar muy bien eso porque es importante mencionarlo. Los de Tarsis, los, mercader los mercaderes de Tarsis de Ezequiel 38 y sus príncipes. De Gran Bretaña, Sarpolva en Myflower y fundó los Estados Unidos de Norteamérica. Las dos alas de la gran águila, la potencia mundial superior a Rusia, a China, la que le ha dado vida a Israel, la que la mantiene con vida. Si no estuviera Estados Unidos, olvídate de Israel. Pero hay algunos expositores cristianoides que salen hablando de las redes sociales y son muy famosos y que, no es, y, y que tienen un deseo que Estados Unidos sea borrado del mapa y dicen ellos, Estados Unidos no se ve en la profecía. Y sí se ve, claramente se ve. Me desví el tema, pero quería decirles que la inmensa mayoría de la raza humana... Eh, va marchando al infierno. Y la cristandad tú la puedes ver en Estados Unidos, los misioneros norteamericanos y los ingleses, los de Tarsis, vinieron acá a Chile, y a Uruguay, a Bolivia, nos trajeron el evangelio, que no era lo mismo que el catolicismo, porque los de los ingleses, los norteamericanos era el protestantismo, lo que se les llama a los evangélicos, ¿verdad? Al catolicismo. Entonces gracias a ellos los misioneros vinieron de Estados Unidos, de Inglaterra, nos trajeron el Evangelio. Entonces, la cristiandad es muy pequeña. Dentro de esa pequeña cristiandad, hay algunas personas que dicen creer en Cristo, que dicen que están arrepentidos, que se arrepienten, porque Cristo mandó, arrepentidos y creed en el Evangelio, Marcos 1.15, para que seáis salvos, para que obtengáis la vida eterna. Son las dos demandas. Marcos, no, perdón, Lucas 13 del 1 al 5. Cristo dijo arrepentidos y creed en el evangelio. En Lucas 13 del 1 al 5 advierte el Señor: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Arrepentidos. Segunda demanda: creed en el evangelio. En Marcos capítulo 16 versículo 16 advertencia contra el que no crea en el evangelio. El que no creyere en el evangelio será condenado. O sea, el si no os arrepentís, arrepentimiento. Todos pereceréis igualmente. Si no creéis en el Evangelio, todos condenados. Hay que arrepentirse y hay que creer en el Evangelio, pero arrepentirse completo, no parcialmente, completo. El arrepentimiento tiene que ser completo. Arrepentimiento es reconocimiento del estado espiritual, moral y judicial. Cuando el ser humano pasa de muerte a vida, los pocos que son salvos, de estos tres estados cambian dos. De estos tres estados cambian dos. Cambia el estado espiritual. La persona pasa de muerte a vida, nace espiritualmente de nuevo. Y ahora las personas están nacidas espiritualmente de nuevo. El estado moral no cambia. La persona está moralmente corrompida aquí, nace de nuevo y sigue moralmente corrompida acá. No le son quitadas las inmundicias de la carne. Primera de Pedro 3.21. Primera de Juan, capítulo 1, versículo, versículo 8. Si decimos, ahora se está incluyendo Juan. Antes era Pablo. Pablo decía, el pecado muere en mí. Ahora Juan, el otro apóstol. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Lo que está en nosotros es pura hipocresía, pura religión, pura mentira, puro engaño. No está la verdad en nosotros. Primera vez Juan 1.8. Y Juan está escribiendo a personas salvadas. Es la primera epístola. Ya, entonces el estado moral no cambia. El que cambia también, de los tres estados, el segundo que cambia, junto con el espiritual, es el estado del alma, el judicial. El alma aquí está condenada a la muerte eterna. Pero al pasar por Cristo al camino angosto que va a la vida, tiene vida eterna. Y vida eterna significa que el alma pecadora tiene inimputabilidad penal. Ya nada la condena a la muerte. Vida eterna. Ahora, dentro del, del mundo israelita en los tiempos del Señor, el Señor le habló a los israelitas y les advirtió. En Lucas 13:24 hubo algunas personas que le preguntaron al Señor viendo que la gente empezaba a abortar de seguir al Señor, empezaban a salirse, ya no andaban con el Señor, los judíos decían, bueno, nosotros esperábamos que el Señor fuera el Mesías, el Rey, y se le están desertando. Entonces los, los israelitas le dijeron al Señor, Señor, son pocos los que se salvan, son pocos porque vemos que cada vez te siguen menos. Entonces el Señor les dice en Lucas 13, 24, esforzados a entrar por la puerta angosta. Porque de cierto os digo que los religiosos no van a entrar, lo, la gente religiosa, lo que depende de, la, de las obras de ellos. Porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar. Mira, la inmensa mayoría no, no, no está procurando entrar, va al infierno. Son budistas, mahometanos comunistas, ateos, agnóstico, creen en, en Alá, eh, otros creen en Buda, la inmensa mayoría. Otros son indiferentes totales, no se vinculan a ninguna religión, viven su vida, todos van al infierno. En Hechos 4.12, el apóstol Pedro dice: Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno, del juicio, del lago de fuego. El alma siendo abandonada eternamente, separada de Dios. En ningún otro. Hechos 4.12. Entonces, la gente está totalmente indiferente a las dos demandas del Señor. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Y la gente está indiferente. Tú la ves en la playa, en el día de verano, en los trabajos. De hecho, tú le hablas de Cristo y se, y se ofende, no les gusta. Totalmente indiferente a las dos demandas. La segunda demanda es arrepentidos. La primera demanda, la primera demanda es arrepentidos. La segunda es creer en el Evangelio. La primera demanda, arrepentidos, arrepentimiento, metanoia. ¿Verdad? A ver, ahí está la primera demanda, metanoia, arrepentimiento, arrepentidos, es reconocer los tres estados, reconocer los tres estados. Entonces el Señor le dice a, los, a estos israelitas, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque de cierto digo que muchos, muchos de los de los cristianos el inmenso, el inmenso redil de la gente que va al infierno, no. Se está hablando de la gente religiosa. Muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Quiénes son los que están procurando entrar y que no van a entrar? Tú los ves los días domingos. En los diferentes cultos cristianos, católicos, evangélicos, de todo tipo. Ellos están procurando entrar. No han entrado. ¿Por qué dice el Señor esforzados a entrar? ¿Qué es lo que hay que vencer? La incredulidad, la duda. Y hay que hacer un lado a los religiosos que ni entran ni dejan entrar. Los fariseos, Cristo les dijo, vosotros no entráis ni dejáis entrar. De cierto digo que las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros, fariseos hipócritas. Y la gente de las religiones de hoy en día es lo mismo. Ellos no entran ni dejan entrar. Hacen un taponeo acá, un cuello de botella. No les permite entrar a la gente. Les dice que hay que dejar el pecado, que no hay que ser tibio, que hay que dejar la tibieza, que hay que guardar santidad, dejar el pecado, porque si no, no. Están entorpeciendo. Entonces hay que forzarse para vencer ese obstáculo religioso, del, del mundo religioso, que arrastra al infierno a un montón de gente impidiéndole entrar. Lucas 13, 24, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque de cierto digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Qué es lo que significa estar procurando entrar? Méritos, de, yo dejo la tibieza, estoy procurando dejando la tibieza, porque Cristo dijo, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca, pero Cristo le está hablando a su iglesia séptima. No le está hablando a las personas que no son su iglesia. Es que si eres tibio, dijo Cristo, te vomitaré de mi boca. Y yo tengo inseguridad. Yo, yo creo, pero en vano. No con fe. Ese porcentaje de incerteza es creer en vano. Y ese porcentaje de incerteza te hará estar dependiendo de ti, de tus méritos. De que tú dejes la tibieza. Porque si no, entonces no. No has creído. Tú dices creer. Son el, la gente de la religión, los que son cristianos. Que no son salvos. Entonces algunos de ellos se arrepienten. Pero un arrepentimiento incompleto, o diferente del arrepentimiento que Dios exige para salvación, que es el arrepentimiento completo, el reconocimiento de los tres estados, ya, implicará ese arrepentimiento incompleto, ¿cierto? Incompleto, o diferente al que Dios exige, que es el completo, entonces implicará fe, creer en un evangelio diferente, depositar fe en un evangelio diferente. Hay unas buenas nuevas que aluden a la muerte de Cristo, y hay unas supuestas buenas nuevas que aluden a la sangre de Cristo para ser salvo. Para ser salvo del infierno, para obtener la vida eterna. De eso estamos hablando. Unos dicen, hay que depositar fe en la sangre de Cristo para que tú seas salvo del infierno, para que obtengas la vida eterna y, y tu alma no sea abandonada por, por el Creador eternamente. Y eso no es cierto. Eso es un falso anuncio de buenas nuevas. Una falsedad de buenas noticias de salvación. Porque la sangre de Cristo derramada en la cruz es preciosa. Pero Dios no la ha puesto para salvación. La sangre. La muerte sustitutiva de Cristo sí que es para salvación. Y eso es lo que habla el Evangelio. El genuino Evangelio. No el falso Evangelio. Hay uno solo. Hay uno solo Evangelio. El que el apóstol Pablo predica. Que Dios se lo mandó predicar. Pablo dice: Yo predico, anuncio lo que a sí mismo recibí. Lo recibí del Creador, del Señor. Que Cristo murió. Separación es muerte. Cristo fue separado en la cruz. En vez de nuestras almas, siendo separadas. Esa es la muerte del alma. El que fue separado, en vez de que nuestras almas fuesen separadas eternamente del Creador, fue Cristo. Murió. Cristo murió. ¿Cuál fue la causa? Nuestros pecados. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo que estaba escrito, estaba profetizado que Cristo iba a morir por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. ¿Se cumplió lo que dijo Cristo? Yo vuelvo a, poner, a tomar mi vida, nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Cristo la volvió a tomar al tercer día. Entonces, es importante entender que el arrepentimiento que exige Dios para salvación tiene que ser completo. Reconocimiento del Estado. Espiritual. Estoy muerto espiritualmente por haber pecado. No sé a dónde voy después de morir. No conozco las cosas que son del Espíritu de Dios. Me pasan una Biblia y para mí es chino. No la entiendo. Yo sé que jamás podré evitar pecar. Y que el pecado lo único que va haciendo es condenando más y más y más a mi alma al abandono eterno. La va mandando más al fondo del lago de fuego. Sin que la persona se haya arrepentido y haya creído en el Evangelio, lo único que le va pasando a un ser humano mientras va viviendo en este mundo es que conforme va pecando, va quedando su alma más condenada a la muerte. Va acumulando condenas penales. Un ser humano peca, la paga el pecado de muerte. El alma que pecar esa morirá, el alma queda condenada a la muerte. Hay una condena a la muerte del alma. Vuelve a pecar, otra condena más. Vuelve a pecar, otra condena más. Vuelve a pecar otra condena más penalmente, otra condena más al abandono eterno en el lago de fuego. Va acumulando condenas penales, acumulando condenas a la muerte del alma. Y este proceso de ir acumulando condenas no es un proceso reversible. No es, rever no es reversible, no se revierte. Porque los pecados no son promediables con buenas obras. No son promediables. Las dif diferentes condenas penales que el ser humano va adquiriendo conforme va pecando contra su alma no son negociables. De manera que o tú crees que Cristo, todos los pecados penales, que se condenan penalmente, te los pagó todos él en la cruz, o tú morirás en tus pecados entonces y los pagarás tú. Por eso que en Juan ocho veinticuatro advierte el Señor a los incrédulos a su salvación. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados. Moriréis teniendo que rendir cuenta por todos vuestros pecados. Porque si no creéis que yo ya te los pagué todos en la cruz, que te dejé exento de toda condena penal, que todo pecado que tú cometas en esta vida, yo hace dos mil años ya te los pagué penalmente en la cruz, si no creéis eso, entonces tú tendrás que pagar por tus pecados. Los pagarás tú. Como no creíste que te los pagué yo, entonces los pagarás tú. Y al lago de fuego vas. Simple. Entonces, nosotros acá tenemos Lucas 13, 24. Esforzados a entrar por la puerta angosta. Porque de cierto digo que muchos procurarán y no podrán. Procurando entrar. Yo soy pentecostal, soy bautista, soy anglicano, metodista, testigo de Jehová, mormón, católico, procurando por mérito. Tengo que dejar el pecado, guardar santidad, porque si no me voy al infierno. Estoy procurando, procurando. Y jamás entrarán. ¿Qué es lo que permite entrar? Depositar fe en el Evangelio y nada más. En Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3, el apóstol Pablo, escribiéndole a sus coterráneos, a sus eh, connacionales, porque Pablo era hebreo, él se hace parte con los hebreos. Ahora, Pablo era salvo. Esos hebreos no. Algunos de ellos no. Por eso que Pablo dice, temamos pues. No sé que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo. ¿Reposo de qué? Reposo de las obras que tienen que hacerse para ser salvos. Ya no hay que hacer obras. Reposo. El Señor... Hizo los cielos y la tierra, trabajó en seis días y al día séptimo reposó. Descanso. Ah, reposo. Si soy tibio, voy al cielo. Si soy un fornicario, voy al cielo. Si soy un asesino, un criminal, voy al cielo. Cristo me reemplazó en la cruz. Ah, tengo reposo. Eso es. Temamos, pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Estáis procurando porque no habéis entrado temamos pues no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado el reposo algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva el evangelio que Cristo en vez de nuestras almas murió por nuestros pecados los pecados de nuestras almas y así nos dio la salvación del infierno y nos dio la vida eterna para nuestras almas Buena nueva, el Evangelio. Como a ellos también. Porque a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, el Evangelio, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero nosotros los que hemos creído, con fe, entramos. ¿Qué es lo que te permite entrar? Depositar fe en el Evangelio. Depositar fe. Creer no en vano. Creer con fe, sin dudar, que Cristo ya te salvó. Que ya tienes vida eterna. Eso te permite entrar al reino de los cielos. Pero los que hemos creído entramos. A ellos no les aprovechó el oír el Evangelio. Lo oyeron, pero no les aprovechó. No les fue útil para ellos. ¿Por qué? Porque ellos no depositaron fe. Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, la palabra, la buena nueva. Simple. Dios ha puesto su gracia. Ya nos salvó. Cristo murió por nuestros pecados. Para hacer efectiva la salvación consumada por Cristo en la cruz, la tenemos que creer con fe. No creer así nomás. No creer en vano. Los que creen en vano son todos los bautistas, pentecostales, católicos. Creen, no, si Cristo me salvó en la cruz, sí, Cristo me salvó. Pero si yo soy tibio, entonces no. No, si Cristo me salvó, pero si yo no guardo santidad, entonces no. Santidad etimológicamente hablando, cualidad de un santo. Santo, apartado por Dios. Nada más. Un santo, una persona muy buena, que nunca peca, que es santito, San Espedito, San Pancracio, Santo... No, santo, etimológicamente hablando. Descontamínate de todas las definiciones que le dan los, los religiosos a lo que es santo. Santo, apartado. Nada más. Apartado. La gente del mundo, Dios, les toma en cuenta para apartarlos su fe. Dios elige no arbitrariamente no Dios no te elige a ti arbitrariamente no 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 no, no como dicen los, los, los calvinistas no no que dios hace como él quiere no 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 tomándote en cuenta primero tu fe y ahí te elige tu fe en el evangelio. en primera de Pedro 1 2 capítulo 1 versículo 2 dice elegido según su presencia no arbitrariamente cuál presencia el previo conocimiento que Dios tiene de todas las creencias que nosotros vamos a tener. Cuando yo creo con fe en el Evangelio, ahí Dios me elige. Con fe. Dios me elige tomándome en cuenta mi fe. Si no, no. Y todos podemos tener fe. Todos. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo, de Dios. Yo, yo estoy hablando del original. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Las traducciones dicen por la palabra de Dios. Pero yo te estoy citando los originales. Es Cristo el que ha hablado. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y lo que yo digo se cumpla siempre. Ponerlo en duda, objetarlo diciendo que si eres tibio, entonces no. Si entonces tú no cumples los mandamientos, entonces no. Estás creyendo en vano. No estás depositando fe. Y lo que les impide entrar es no depositar fe. A ellos no les aprovechó el oír el evangelio, la buena nueva, por no ir, a, ir acompañada de fe. Dios ha puesto su gracia. Para que tú entres al nuevo pacto, debes depositar tu fe. Si no, no. Si tú depositas tu creer con cierto grado de incerteza, eso te, te convertirá en una, en una religiosa, en un religioso que estarás dependiendo de ti, diciendo, sí, Cristo me salvó en la cruz, pero si yo soy tibio, entonces no, dependiendo de ti. Y entonces estarás procurando ser salvo, procurando entrar, como Lucas 13, 24 lo dice el Señor. Muy claro el Señor, si solamente hay que poner oídos a la palabra de Dios. Entonces, hay personas que nunca reconocen que sus almas están condenadas a la muerte. ¿Y por qué? porque ellos hacen diferencias de pecado. Mira qué trágico lo que es para ellos. Ellos dicen, "Sí, yo soy pecador." Han reconocido su estado moral. "Sí, soy pecador como todos, pero yo no soy tan pecador como el asesino, como el criminal, como el violador. Ellos son, ellos se merecen el infierno, ¿pero que mi alma esté condenada al lago de fuego por un Dios que es puro amor, por un Jesús que me ama?" Dentro de su alma siguen creyendo que ellos no están condenados. No, eso no lo aceptan. Ellos dicen, cuando muere alguien, dice, ¿quién murió? Consultan en las redes sociales, ¿eh? en el Facebook. Acaba de morir Juana Pérez. ¡Eh! Vuela alto, Juana Pérez, vuela alto, vuela alto. No, Juana, Juana Pérez no vuela alto, Juana Pérez vuela para abajo. Porque la inmensa mayoría de la raza humana va para abajo. Lo dijo Cristo, ancha en la puerta. Y espacioso el camino que va para abajo. Y muchos van para abajo. Pero ellos no quieren cambiar sus creencias. Ellos no quieren reconocerse que sus almas están condenadas a la muerte. Reconocen que son pecadores. Entonces surgen unos falsos predicadores que predican un falso evangelio. Sí. ¡Ay, qué terrible, querido amigo! Esto es muy importante que tú lo entiendas, porque esto ha ocurrido hoy en día. Un arrepentimiento incompleto implicará depositar fe en un evangelio diferente. No que haya otro. Hay un solo evangelio. Es el anuncio de que Cristo murió por nuestros pecados. Muerte. No sangre. Muerte. No sangre. Muerte. Cristo ha demandado depositar fe en la muerte sustitutiva, en el Evangelio, no en su sangre. No, en la muerte. Porque muerte es separación. Y el que fue separado en la cruz, en vez de que tu alma fuese separada del Padre eternamente abandonada, fue Cristo. Y esa fue la salvación. Sustitución de separación. No hay sangre ahí. Y hoy en día se ha levantado. Porque tal como vieron falsos profetas en, el, en antiguamente, hoy se, van a levant, se han levantado falsos maestros que predican un evangelio diferente. No que haya otro, hay uno solo, el único, el genuino. Pero lo predican porque las personas se arrepienten parcialmente. No reconocen que sus almas están condenadas a la muerte. Dicen sí, yo me arrepiento. Arrepentimiento es reconocimiento, pero parcialmente. Solamente reconocen el estado moral. Pero ellos no, nunca han querido reconocer que el pecado cualquiera sea, cualquiera sea, una mentirilla piadosa o un asesinato o una violación, igualmente se condena con la muerte del alma. Para Dios no hay diferencias de pecados, pero para ellos sí. Ellos no han querido cambiar sus creencias y arrepentimiento, metanoia es cambio de creencias. Si no os queréis cambiar vuestras creencias que tenéis respecto de cómo están vuestras almas ante mí, Todas perecerán igualmente. En Lucas 13, versículo 1 al 3, ¿te acuerdas que yo te nombré que Pilato había mezclado la sangre de unos galileos con los sacrificios de ellos? Ellos estaban haciendo lo que era correcto, esos galileos. Estaban ofrendando animalitos en propiciación por sus pecados, lo cual era parte del antiguo pacto. Estaban haciendo lo correcto. Pero vino Pilato a ellos, mezcló su sangre con los sacrificios de ellos. Y ante los ojos de todos los galileos... Evidentemente, aquellos galileos, porque les sucedieron, les acontecieron tales cosas, tendrían que haber sido más pecadores que todos los galileos. Ellos eran muy pecadores, nosotros no. No hay diferencia de pecado en el aspecto penal. Un pecado, por muy, por muy inocente que sea, por muy inofensivo una mentiría, mentiría piadosa, es un pecado que se condena con la muerte del alma. Pero hay gente que no quiere reconocer su estado judicial, en que su alma está, el alma está condenada al lago de fuego. Es que Diosito es puro amor. Es que personas como tú, como tú Ulises, que son cristianas igual que tú, a mí me han dicho que Jesús te ama. Entonces yo hago el nexo. ¿Mm? Yo hago el nexo, digo, a ver, si Jesús me ama, ¿por qué me va a mandar al lago de fuego? Soy pecador, pero no tan pecador como ellos. No te empacador. ellos son asesinos, criminales, violadores. Yo soy una persona de conducta moral muy buena, aceptable. De hecho, te digo una cosa, yo todos los domingos voy a misa. Y yo me persino, pon la señal de la Santa Cruz, Padre mío, Señor, tomo la hostia. O soy pentecostal, aleluya, gloria a Dios. Y habla en lengua, Rasha Namasarasararar, Rasha Masararasar, Más que nada, son posesiones diabólicas. Entonces, estas personas cristianas... Se arrepienten parcialmente y para ello les acomoda muy bien escuchar a un falso predicador, de un falso evangelio, de un evangelio diferente. Para que tú seas salvo deposita tu fe en la sangre de Cristo. Ah, a ver, voy a sacar un, un, unas una cuentas. Para ir al cielo no hay que ir, ir sucio, hay que ir limpio. El pecado se para de Dios. Si hay, si la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Entonces yo debo depositar fe en la sangre de Cristo y está, y está resuelto mi situación. Perfecto. Entonces me acomoda muy bien este evangelio diferente. Porque es un evangelio diferente. Deposita tu fe en la sangre de Cristo. Pero mi alma está condenada a la muerte. Yo no saco nada con depositar fe en la sangre de Cristo porque la sangre de Cristo es para la limpieza de los pecados de los que ya han sido salvos. Ah. Déjame explicarte algo. Mira. En Juan capítulo 14, versículo 8 al 10, Felipe le dice al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice, tantas veces he estado con vosotros y no habéis, no, habéis, no, habéis, no habéis visto al Padre, el que ha visto al Padre me ha visto a mí. Unidad perfecta entre el Padre y el Hijo. Dios Padre y Dios Hijo. En Mateo capítulo 26, versículos 37 al 42, leemos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Así estaba angustiado el Señor. El Señor empezó a angustiarse en el sector del Monte de los Olivos que se llama el huerto de Gexemaní. Ahí fue con sus discípulos y empezó a entristecerse muy grandemente el Señor. Y decía, mi alma está muy triste hasta la muerte. Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Cuál copa? ¿Cuál copa era aquella que tenía que beber el hijo? En Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, versículos 39 al 44, nosotros leemos lo siguiente. Que un ángel del Señor tuvo que venir a fortalecer al Señor y se le apareció un ángel para fortalecerle. Era su sudor, el de Cristo, ahí en el huerto de Gexemaní, en el huerto, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Por qué el Señor empezó a angustiarse tanto? ¿Cuál era la causa de su angustia? ¿Tú crees que era porque iba a ser crucificado? ¿El Señor sabía lo que le iba a acontecer? Si estaba profetizado. Para el Señor eso ya había sido hecho. En Isaías capítulo 43, versículos 11 y 12, Isaías 43, versículos 11 y 12, desde los cielos, está hablando Cristo antes de venir, antes de encarnarse. Yo, yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, Cristo vino desde los, de los cielos a anunciar el Evangelio. Y salvé, Cristo salvó en la cruz, e hice oír, Cristo hizo oír a los muertos. Juan 5:25, de cierto, de cierto os digo, está diciendo Cristo, de cierto, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos, los muertos espirituales, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Los que le creyeron a Cristo serán salvos. Pero eso ya está consumado para el Señor. Lo dijo unos 700 años antes de venir al mundo. Isaías capítulo 43, versículos 11 y 12. Yo, yo Jehová Dios, y fuera de mí, no hay quien salve. Yo anuncié, ya anunció el Señor. Y salvé, ya salvó el Señor. E hice oír, ya hizo oír el Señor a los muertos. Pero como si el Señor todavía no, no había venido, para el Señor todo ya está pasado, está cumplido. Se mueve en un espacio eternal que no está sujeto al tiempo. El Señor no requiere que transcurra el tiempo, nosotros sí, pero él no. Entonces ya está consumado eso, entonces el Señor ya sabía lo que le iba a acontecer, que le iban a desfigurar su rostro con los puñetazos de los soldados romanos. En Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57, versículo 14 leemos. De tal manera fue desfigurado por los hombres su parecer. Los soldados romanos cuando tomaron al Señor ¡Uh! Los soldados, los puñetazos. Le partieron el, el rostro al Señor. Se lo deformaron, se lo disfiguraron. De tal manera fue desfigurado por los hombres su parecer. Fue tan violenta la golpiza recibida por el Señor. ¿El Señor sabía lo que le iba a acontecer? Sabía perfectamente. ¿Tú, tú crees que el Señor estaba sufriendo? En el Monte de Gexemaní, en el lugar del Monte de los Olivos, ahí en el huerto de Gexemaní, estaba sufriendo porque él iba a ser crucificado, porque tenía miedo a los clavos en las manos y en los pies, porque le iban a desfigurar el rostro, porque le iban a escupir. ¡Puu! Le escupieron en el rostro, en, 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 en tono de burla, de, de, de desprecio. Los soldados romanos le cosieron una, una corona de espinas. ¡Qué crueldad más grande! Y se la clavaron en, los, en las sienes al Señor con un dolor tremendo. Y le corría su sangre por las sienes al Señor, por su rostro. Enseñar de burla, de desprecio. ¿Tú crees que el Señor estaba angustiado en el huerto de Gexemaní por eso? ¿Porque le iban a partir las espaldas con los látigos romanos que tenían puntas de fierro? ¿Y le iban a sacar las carnes? ¿Dejarle sus espaldas vivas? ¿Con ese tremendo dolor infringido? ¿Tú crees que por eso estaba el Señor angustiado? ¿Tú crees que el Señor estaba angustiado y afligido y decía, Padre, si es posible pase de mí esta copa, más no sea como yo, sino como tú? ¿Cuál era la copa? ¿Tú crees que el Señor se sentía miedo, angustia, porque le iban a atravesar su corazón con una lanza romana? Le atravesaron el corazón. Un soldado romano le atravesó su corazón con una lanza. Con una lanza. El corazón lleno de amor del Señor por la raza humana, atravesado. La respuesta fue el odio de la raza humana. A Cristo. Y eso sigue estando vigente. El desprecio, el rechazo. Cristo fue rechazado como Rey, como Mesías en la cruz, como Salvador. ¿Tú crees que eso ha cambiado? En manera alguna. La indiferencia total a Cristo, a su amor. Nos amó acá en la cruz. No es que Jesús te ama. Acá te amó el Señor. Y ahora el Señor te dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y si no creéis en el Evangelio, será condenada la persona. Tú serás condenado. No temáis a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer. Os enseñaré a quién debéis temer. No es Jesús te ama. No. Temed a aquel que puede quitar la vida, de después de quitar la vida, tiene poder para echar en el infierno. si sí os digo, a este temed. Y Jesús está hablando acerca de sí mismo. Entonces el Señor Jesucristo se empezó a angustiar en el huerto de Gexemaní porque él iba a ser abandonado por el Padre. Acuérdate que el Señor dijo a Felipe en Juan 14, versículo 8 al 10, Felipe, tantas veces habéis visto mi rostro y no habéis visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre que me envió. En, en el Jordán, cuando el Señor fue a bautizarse y lo bautizó Juan, leemos que vino el Espíritu Santo en forma de paloma. En Cristo estaba el Espíritu Santo, estaba el Padre y el Hijo, los tres. Perfecta unidad. Pero acá nosotros vemos en la cruz del Calvario que sucedió algo terrible, espantoso. En Mateo capítulo 27, versículo 45 al 46, leemos. Y desde la hora sexta, más o menos mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, tres de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, ¡Elí, Elí! Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué te has separado de mí? ¿Por qué me abandonaste? Muerte, abandono, separación, separación, muerte. Todos los pecados del mundo. Todos los pecados de tu alma, todos los pecados de mi alma, que se condenan con la muerte, con el abandono, le fueron imputados a Cristo. Desde la hora sexta hasta la hora novena, todo el globo terráqueo se oscureció, porque todos los pecados inmundos tuyos, tus tibiezas, tus inmoralidades, tus mentiras, tus injurias, todos los pecados de tu alma, todos los pecados de mi alma y de las almas de todos los seres humanos del mundo cargados en el cuerpo de Cristo, imputados penalmente a Él. Todo el globo se oscureció, toda la tierra. Y cerca de la hora novena, el Padre se dio forzado a abandonar, a separarse del Hijo, a abandonarlo. Cristo fue separado del Padre, Cristo fue abandonado, muerte, abandono. Nuestras almas condenadas a ser separadas del Creador, eternamente, abandonadas. En vez de nuestras almas que fuesen abandonadas, separadas eternamente del Creador y abandonadas por el Padre aquí en el juicio, el que experimentó la separación y el abandono fue Cristo, a causa de nuestros pecados. Y así nos salvó. En ese momento Cristo salvó nuestras almas. Estaba vivo físicamente. Y esto es muy importante, muy relevante. En Juan capítulo 14, no. Juan capítulo 19, versículo 28 al 30. Juan 19, versículos 28 al 30. Tengamos presente, Cristo estaba vivo físicamente. Su cuerpo vivo. Pero ya había sido abandonado por el Padre. Ya el Padre se había separado del Hijo. Dios Padre separado de Dios Hijo. El Padre no queriendo hacerlo, se vio forzado a tener que abandonar a su Hijo, porque sobre el Hijo estaban todos los pecados de tu alma, todos los pecados de mi alma. Separación es muerte, abandono. El Padre abandonó al Hijo, pero estaba vivo fí físicamente el Señor. En Juan capítulo 19, versículos 28 al 30, leemos, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, ¿qué es lo que estaba todo consumado? ¿Qué es lo que ya estaba todo consumado? La salvación de tu alma. Ya estaba consumado en que, el que tu alma ya no fuera separada del Padre. Nunca más. Nunca más abandonada. El que había sido abandonado en vez de tu alma, en vez de mi alma, a causa de los pecados de nuestras almas, había sido Cristo en la cruz. Ya estaba todo consumado. Ya se había logrado el reemplazo, la sustitución de tu alma. Ahora. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, ¿qué es lo que ya estaba todo consumado? La salvación de nuestras almas, del infierno, del juicio ante el gran trono blanco, del infierno, del juicio ante el gran trono blanco, de ser separadas del Creador, abandonadas por el Creador, lanzadas al lago de fuego, ¿m? del abandono eterno en el lago de fuego. Por tanto, estaba todo consumado, ya estaba consumado que nuestras almas habían, habían obtenido la vida eterna. Ya no hay muerte eterna para el alma pecadora condenada a la muerte. Ahora quedó con vida eterna. El que en vez de las almas humanas fue condenado al abandono eterno por el Padre fue Cristo. Y en justicia, y Dios es justo, nadie es condenado dos veces a la muerte por los mismos delitos. Un pecado cualquiera sea es un delito que condena al alma a la muerte. Y todos ellos, todos, usando el Señor de su omnisciencia, su previo conocimiento de todos los pecados que vamos a cometer hasta que nos moramos, de generación en generación los seres humanos, se los dejó imputar todos, los pagó todos. Ya no los tenemos que pagar nosotros. Nos salvó el Señor por sustitución, sustitución judicial. Acá hubo un juicio sustitutivo a este juicio. Tú vas por este juicio al cielo o vas por este juicio al lago de fuego. Eso lo decides tú, ahora, en este momento. Entonces. Quedó, nuestras almas quedaron sin más riesgo de separación eterna de Dios, ni del abandono de Dios. Entonces Cristo dijo, para que se cumplieran las Escrituras: Tengo sed. Le dieron a beber vinagre. Estaba vivo físicamente en la cruz el Señor. Aún estaba vivo crucificado. Tengo sed. Tengo sed. Estaba vivo, pero ya había salvado tu alma. Porque la muerte de tu alma es separación de parte del creador y abandonada eternamente por el creador. No tiene que ver con la salvación de tu cuerpo. Se tiene que ver la salvación de Cristo tiene que ver con la salvación de tu alma, la que tiene existencia eterna, la que hoy está condenada a la muerte, a menos que tú no creas con todo tu corazón, con fe que ya Cristo te salvó. Entonces, sabiendo ya que ya estaba todo consumado, dijo el Señor para que se cumpliesen las escrituras, tengo sed le dieron a beber vinagre y cuando hubo tomado, dijo, consumado es. Estando vivo físicamente, no había muerto todavía Cristo, estaba vivo físicamente. Su cuerpo estaba vivo todavía, no había muerto. Pero dijo a gran voz, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Está consumada la salvación eterna de tu alma. Está consumado lo que yo, lo que yo obedecí del Padre. El Padre me mandó poner mi vida en vez de la vida de tu alma, de mi alma. Ya lo consumé, ya lo hice por ti, ya te he salvado. Cristo es nuestro Salvador. No hay pecado que nos, a nosotros condene nuestras almas al infierno, al lago de fuego. No hay más pecado. Ahora, Cristo muere por nuestros pecados en la cruz. Que Cristo murió por, esa palabra por significa el lugar de nosotros. En vez de nosotros, en vez de nuestras almas. Nuestras almas no pueden ser condenadas a la muerte en el infierno. No pueden. Porque aquel que ya nos reemplazó en justicia, él pagó el precio con su vida, siendo la vida de él abandonada por la del Padre, fue Cristo. Él, él lo pagó. Entonces, en justicia, nadie es condenado dos veces por los mismos pecados. Nadie es condenado a la muerte dos veces por los mismos delitos. Nadie. En justicia. Y Dios es justo. Así que nos ha dejado nuestras almas condenadas a la muerte, pecadoras nuestras almas, inimputables penalmente. Eso es vida eterna para el alma pecadora, porque nuestras almas son pecadoras. Entonces, ahora Cristo resucita el tercer día y aparece por más de 40 días a más de 500 testigos a la vez. Y cuando termina su testimonio, su, su acción de dar testimonio de su resurrección, él saca a todos sus discípulos a las afueras de Jerusalén y les da la gran comisión. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. Y les dice, id por todo el mundo, creyentes míos, y predicad el Evangelio. Predicad esto que yo hice por las almas humanas. Predicad el Evangelio a toda criatura. El que en él crea. Y como prueba, prueba de mi parte, que él me creyó con fe. Yo sumergiere mi Santo Espíritu en él, esa persona fuere bautizada con mi Santo Espíritu, yo sumergiere mi Santo Espíritu en él, hubiese una fusión entre su Espíritu y el mío, eso es bautismo, inmersión, sumer, sumergir el Espíritu Santo, porque el bautismo de Juan era, era, era que, que se sumergían los israelitas en las aguas, pero el bautismo de la iglesia es el bautismo con el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo se sumerge dentro del, del creyente con fe en el Evangelio. Entonces, el que creyere en el Evangelio y como señal, como prueba de que él, entre medio de las demás gentes, si sí me ha creído con fe, yo sumergiere mi Santo Espíritu en él, fuere bautizado con el Espíritu Santo, será salvo. Y el que no creyere será condenado. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que en él creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere en el Evangelio. El que creyere que Cristo murió, fue abandonado en la cruz a causa de nuestros pecados. No el que depositare fe en la sangre de Cristo. No, la sangre de Cristo tiene otro propósito. Cristo advierte el que no creyere en el evangelio será condenado. El que no depositare fe en el hecho que yo morí por sus pecados será condenado. No el que no depositare fe en la sangre de Cristo. No, la sangre de Cristo tiene otro propósito. Nosotros tenemos que ir, queridos amigos, a Hebreos capítulo 9, versículo 22. En el capítulo 9 de Hebreos, el apóstol Pablo está escribiendo a los primeros salvados que eran mayoritariamente israelitas, hebreos. La iglesia conformada al principio fue conformada por puros israelitas. Entonces dice en Hebreos capítulo 9, versículo 22, casi todo, no todo, no todo, pero casi todo es purificado según la ley con sangre. Según qué? Según la ley. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Según la ley, se está haciendo referencia al antiguo pacto. La sangre en el antiguo pacto purificaba todo lo que era utensilio del templo donde estaba el arca del pacto. El templo, el tabernáculo de reunión, era exclusivamente exclusivo para la gente que estaba en el antiguo pacto. No para la gente que no estaba en el, en el antiguo pacto, ¿me entiendes? Entonces ahora la gente que estaba en, en el antiguo pacto tenían el templo, el tabernáculo de reunión, lo que después fue el templo de Salomón. Pero cuando iban por el desierto levantaban el tabernáculo. El tabernáculo estaba dividido por el lugar santo y el lugar santísimo. Y tenía utensilios, como las cucharas, la mesa de los panes, el altar de bronce, tenían la, los, el candelabro, todo era purificado, no todo, pero casi todo con sangre pero era purificado a las cosas santas. No eran purificadas con sangre las cosas que no eran de la, de, del tabernáculo, de las cosas del, del antiguo pacto con Israel, de Dios con Israel. La sangre no purificaba el tabernáculo de Moloc, de Milcom, de la supuesta diosa Cera, de Moloc, No, 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 no. Solamente el tabernáculo de reunión de los que estaban en el pacto. La sangre no es para los demás. La sangre solamente para los que estaban en el Antiguo Pacto. La sangre no purificaba el templo de los Moabitas, los Amonitas, los Jerjeseos, Amonita, los Amorreos, los Eteos, Amorreo, los, Eteo, los Jebuseos, no. Sino de los que estaban en el pacto. La sangre, casi todo de los utensilios era purificado, era, en el Antiguo Pacto, en la ley, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y aquí tenemos que ir nuevamente a este concepto. Remisión, ¿ya?, entonces, remisión. Etimológicamente hablando, vamos a borrar acá. Etimológicamente hablando, la palabra remisión viene del latín remicio, con dos S. Remicio. ¿Ya? Remisión. Etimológicamente de, definiendo esta palabra, viene del latín remicio. Re mi y con dos S. Remisio. Remisión. Remisio. ¿Ya? Y significa retrocesión. O sea, retroceder. Algo que se está imputando a alguien, retrocedámoslos. E imputémoselos a otro. ¿Eh? Envíos, remisión. Lo que le estaban cargando a alguien, déjenselo de estar cargando, retroceso y cárguenselo a otro. Remisión tiene que ver con los sacrificios del antiguo pacto. Etimológicamente definiendo la palabra remisión. Esta palabra significa, viene del latín remicio y significa retrocesión de un proceso de imputación penal, ahora la imputación esa, esa imputación es direccionada a otra persona. Sus componentes léxicos son el prefijo re, ¿ya? Re. Son tres prefijos que están compo componiendo esta palabra. Re, que significa retroceso. ¿Mm? Re, ¿verdad? Hacia atrás. Luego la palabra misus, viene remisión, se compone de estos, de estos tres léxicos. Misus, mi... Sus, ¿ya? Misus, y significa mandado, enviado, misiva, ¿eh? Más el sufijo sión, sión. Son las tres, comp los, los tres componentes léxicas: sión, remisión, que significa acción y efecto de remitir, ¿ya? El israelita, según la ley, tenía que tomar un corderito y ofrendarlo en el tabernáculo de reunión, lo que después fue el templo de Salomón. A la entrada del tabernáculo estaba el altar de bronce. Ayudado por los levitas, el judío, para no ser objeto del, de la, del acta de los decretos por haber infringido la ley, por haber pecado, ofrecía el cordero. Y ahora, las infracciones a la ley que demandan la muerte, ¿cierto? Porque el acta de los decretos... Demandan la muerte del pecador. Ahora esos pecados eran remitidos, remisión al cordero. Y el cordero era objeto de la remisión. ¿Ya? Y el cordero tenía los pecados del judío ahora. Y ahora era el cordero el que tenía que ser objeto de, de que se aplicara el acta de, de los decretos. Porque sobre el cordero estaban los pecados del judío. Era la ley de la expiación. Vida por vida. Alguien tenía que morir. O moría el cordero o moría el judío. Pero alguien tenía que morir sustitución de muerte. Entonces eso es remisión. Entonces dice en Hebreo capítulo 9, versículo 22, casi todo, no todo, es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La remisión ocurría en el propiciatorio. Una vez al año... El sumo sacerdote tenía que entrar velo de adentro del tabernáculo de reunión con la sangre de la expiación por los pecados del pueblo que estaba en el pacto, no por los pecados de los amorreos, jebuseos. Amor... Hoy sería no por la gente que no ha creído en el Evangelio, no por la gente que no se ha arrepentido completamente y no ha creído en el Evangelio. Por esas personas no es la sangre. Esas personas no sacan nada con depositar fe en la sangre de Cristo porque la sangre de Cristo. Tal como era en el pasado, era para la remisión y la purificación de los pecados de los que ya habían sido salvos. Nosotros estamos en un nuevo pacto. Antiguamente los israelitas estaban en un antiguo pacto. Y en ellos, que estaban exclusivamente, los que exclusivamente eran del antiguo pacto, para ellos era la sangre. Remisión. Entonces el sumo sacerdote, con la sangre, entraba una vez al año al lugar santísimo. Allí estaba el arca del Pacto. Del pacto. Ahora tenemos un nuevo pacto. En ese momento, los que estaban en el pacto era el pueblo de Israel y los gentiles que, 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 que quisiesen incorporarse a este nuevo pacto, a este antiguo pacto. Entonces, el sumo sacerdote vertía siete veces, siete veces sobre el propiciatorio. El propiciatorio era una base de madera de acacia bañada en oro. A uno y a otro lado, a otro extremo, estaban los dos querubines de gloria esculpidos a martillo, de oro sólido. Sus alas una contra la otra y sus rostros mirando fijamente al propiciatorio. Propiciatorio por los pecados de los que ya están en el pacto, no por los que no están en el pacto. No por ellos, no, por los que están en el pacto. Y una vez al año el sumo sacerdote vertía siete veces sobre el propiciatorio la sangre de la expiación por los pecados del pueblo del pacto. No por lo, el pueblo Jebuseo, Amorreo, Eteo. No, hoy en día no, la sangre de Cristo no es para los que no son salvos. No, una persona no salva, no saca nada con depositar su fe en la sangre de Cristo para ser salvo. Para ser salvo del, del lago de fuego. No. Para ser salvo del lago de fuego, el ser humano tiene que depositar fe en el evangelio, y el evangelio anuncia la muerte de Cristo, no que Cristo derramó la sangre para la salvación, Cristo derramó la sangre para la purificación de los pecados de los que ya somos salvos. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13, el apóstol Juan se está encargando de dejar muy claro que todas las cosas escritas en la primera epístola han sido escritas a personas con vida eterna, es decir, que ya están en el nuevo pacto que ya entraron al nuevo pacto por depositar su fe en el Evangelio. No en la sangre de Cristo, sino en la muerte de Cristo. La sangre de Cristo es preciosa, preciosa, de alto valor, preciosa para los que ya somos salvos. Porque nos limpia de todo pecado a aquellos que ya tenemos vida eterna. En primera de Juan 5.13 escribe el apóstol Juan, estas cosas, ¿cuáles cosas? Todas estas cosas de, de los cinco capítulos de la primera epístola, todas estas cosas. La, la, lo que está incluyendo Primera de Juan 7, Primera de Juan capítulo 9, Primera de Juan capítulo 3, versículo 6. Todas estas cosas. Os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, que habéis depositado fe en el Evangelio, para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas, incluyendo las de Primera de Juan capítulos 1, versículo 7. En primera de Juan 1.7 leemos, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿A quiénes los limpia? ¿A quiénes? A los que ya tenemos vida eterna. A, lo, a los que ya depositamos fe en la muerte de Cristo para tener vida eterna. No en la sangre de Cristo. Nosotros cuando ya somos salvos, cuando ya depositamos fe la, en, la, en la muerte de Cristo en el Evangelio, y somos salvos, ahora tenemos que nosotros los salvados depositar fe en la sangre de Cristo, porque nosotros los salvados cuando pecamos, conquistamos al Espíritu Santo. Se rompe la relación con el Padre y para aquietarle su ira, su enojo contra nosotros, apelamos a la sangre de Cristo, derramada para la limpieza y la purificación de los que estamos en el nuevo pacto. Tal como antiguamente la sangre era para purificar, no todas las cosas, pero casi todas, para purificar las cosas santas, las cucharas, la mesa de los panes, la mesa del altar del incienso, las cosas santas del, del tabernáculo de reunión. Para eso era la sangre, no para purificar los utensilios del templo de Moloch, el templo de Milcom, de, Ast de Astoret, no, para ellos no. Hoy en día igual, en este nuevo pacto, la sangre de Cristo es para la purificación exclusiva de los que ya estamos en el nuevo pacto. Una persona que está acá, que se ha arrepentido parcialmente, Él ha dicho, sí, yo soy pecador, pero Él no cree que los pecados de Él han condenado su alma a la muerte, no. Solamente que Cristo murió por nuestros pecados para purificar, con su sangre purificar. Entonces, un falso predicador predicará un falso evangelio a personas que se han arrepentido parcialmente. Solamente han reconocido su estado moral. Necesitan la limpieza de sus pecados. Pero sus pecados no han condenado al alma a la muerte, según ellos. Sí, somos todos pecadores, don Ulises. Sí, yo soy cristiano. Yo deposité mi fe en la sangre de Cristo y Cristo me limpió todos mis pecados. Sí, pero alguna vez usted, en un momento importante de su vida, reconoció que su alma estaba condenada al lago de fuego. Eh, bueno, eso es más complejo. ¿No reconocen que su alma está condenada al lago de fuego? Querido amigo, mira, existe una muy delgada, muy delgada línea, o yo diría muy fina línea, que divide entre la salvación y la condenación. Es muy delgada la línea. Tal vez tú dirás, Don Ulises, usted está hilando muy fino. Está hilando muy fino. Es que existe una delgada y muy fina línea que divide entre la salvación y la condenación. Por eso que hay que hilar fino. Por eso que hay que escubriñar bien el, el Evangelio. Hilarlo fino, explicarlo con fineza. ¿Sí? Porque es angosta en la puerta. Es muy fino el camino que va rumbo a la, a, la, a la vida. Y es ancho el camino que va rumbo a la perdición. Y son muchos los que entran por esta puerta ancha al camino ancho. Entonces hay que hilar fino. Porque hay una muy delgada línea, querido amigo. Muy fina línea que divide entre la salvación y la condenación. En Mateo capítulo 26, versículo 28, Cristo dijo: Esto, Cristo estaba apuntando a la copa, donde estaba el vino. El vino estaba simbolizando la sangre de Cristo, ¿verdad? Cristo apuntando a la copa, dijo, esto, lo que había en la copa, el vino, que simbolizaba la sangre de Cristo, es mi sangre, del. Esto es muy importante. Del, no para. Del, no para. Del. No. Para. O mejor, borramos acá. Esta es mi sangre del. Del. No, se me está acabando el lápiz. Vamos no, a otro lápiz rápido acá. No. Para. ¿Notas la diferencia, mi querido amigo? Esta es mi sangre del nuevo pacto. No para. No para. No para que entren al pacto. No, no es para eso. Es de los que están en el pacto. ¿Entiendes? ¿Notas la diferencia? En Mateo capítulo 26, versículo 28, Cristo dijo, esto, mi sangre, que está simbolizada en el vino, que está en la copa, es mi sangre del, del nuevo pacto. No, no para, no para que haya un pacto entre, entre mí, entre ustedes y yo. No, sino para los que están en el pacto. Los que no han sido salvos no sacan nada con depositar su fe en la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo es para la purificación de los que ya están en el pacto. No para ser salvos. Para ser salvos hay que depositar la fe exclusivamente en el Evangelio. Y, que, y el que no cree en el Evangelio es condenado. Lo dijo Cristo, no lo dije yo, no lo digo yo. Y dice que por muchos, no por todos es derramada. Nuevamente, este es mi sangre del nuevo pacto, no para el nuevo pacto, que por muchos, no por todos, que por muchos, muchos. No por todos. No, no por todos. ¿Y por qué no es por todos derramada la sangre de Cristo? ¿Por qué no es para todos? ¿Por qué la sangre de Cristo no es por todos? Porque no todos son salvos. Porque no todos depositan su fe en el Evangelio. No todos depositan su fe en que Cristo tuvo que morir por nuestros pecados, tuvo que ser abandonado. Porque ellos nunca han reconocido que sus almas están condenadas a ser abandonadas. Ellos solamente reconocen un arrepentimiento parcial, que sus, que son pecadores y que necesitan limpieza de sus pecados nada más. Entonces les acomoda muy bien este evangelio diferente, que no es el evangelio genuino. No que haya otro, hay un solo evangelio, uno solo. No hay ni dos ni tres, uno. El que el Señor Jesucristo le encomendó al apóstol Pablo predicarnos a nosotros los gentiles, y que está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, y no está incluida la sangre de Cristo ahí. La, la fe, para ser salvo hay que depositarla en el evangelio, para ser salvo del infierno. Luego, cuando tú seas salvo, ahí sí que tienes que depositar fe como salvado ya en la sangre de Cristo para la limpieza y purificación de los pecados tuyos. Por eso que leemos en 1 Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, los que ya tenemos vida eterna. Acuérdate que los cinco capítulos de la primera epístola de Juan han sido escritos para personas que tienen vida eterna. Y en 1 Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, los que ya tenemos vida eterna... Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda, de, de, de toda maldad. Para perdonar nuestros pecados, perdón de pecado de los salvados y limpiarnos de toda maldad. ¿Con qué se limpia el pecado del salvado? Con la sangre de Cristo. Por eso es que es preciosa la sangre de Cristo. La fe para ser salvo en la muerte de Cristo. Y siendo salvo, entrando al nuevo pacto, depositar fe en la sangre de Cristo para la purificación y limpieza. Para volver a la comunión con el Padre. Para mantenernos en el pacto, en el nuevo pacto. Para eso es la sangre. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, primera de Juan uno siete, a los que ya estamos en el nuevo pacto, a los que ya tenemos vida eterna. Ahora nosotros comprendemos muy bien Hebreos 9, 22, ¿verdad? Y tenemos Efesios, capítulo 1, versículo 7. Borremos acá. Tenemos nosotros Efesios, capítulo 1, versículo 7. Vamos a anotar Efesios 1:7. Acá está, Efesios capítulo 1 versículo 7. ¿Qué es lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 7? De partida, esto hay que dejarlo muy claro, ¿a quién le está escribiendo el apóstol Pablo? ¿A quién? ¿A personas incrédulas? ¿A personas que no se han arrepentido? No han reconocido cómo están ante Dios, que no han creído en el evangelio? O le está escribiendo a un pequeño grupito que estaba reunido en Éfeso. Ellos se habían arrepentido y habían creído en el Evangelio, en la muerte de Cristo. No habían depositado fe en la sangre, sino en la muerte de Cristo para ser salvos. Y ahora, ahora ellos eran salvos. Y a ellos, el apóstol Pablo escribe, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Quiénes tenemos redención? Los que ya hemos sido salvos. Lo que en quién tenemos, ¿en quién? En quién tenemos, en Cristo. ¿Quiénes tenemos? Los salvados, los salvados porque haber depositado nuestra fe en el evangelio. ¿Qué tenemos? Redención. ¿Por quién? Por su sangre, el perdón de pecados, pero el perdón de los pecados de los salvados. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar, perdón de los pecados de los salvados. Y limpiarnos con la sangre de Cristo de toda maldad, exclusivo para los que estamos en el nuevo pacto, no para la gente que no entra al nuevo pacto, que no entra por la puerta estrecha, que no es salva. En quien tenemos redención, Efesios uno siete, escribiéndole exclusivamente a la iglesia de Éfeso y a todos los salvados representados en ellos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos, perdonarnos. ¿A quién? A los que ya tenemos vida eterna. Primera de Juan 1.7. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, de nuevo, Efesios capítulo 1, versículo 7. ¿En quién tenemos redención? ¿Quiénes tenemos redención? Los que ya estamos en el nuevo pacto. ¿Y por qué estamos en el nuevo pacto? Porque ya depositamos nuestra fe en el Evangelio. Ya creímos que Cristo murió. En vez de nuestras almas, fue abandonado por el Padre. En vez de que nuestras almas fuesen abandonadas por el Padre eternamente a causa de nuestros pecados, lo hizo Cristo en vez de nosotros. Lo hemos creído con fe. Entonces, para nosotros es la redención. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según la riqueza de su gracia. Vamos a la palabra redención. Porque ya explicamos remisión. Remisión no es redención. ¿Ya? Re. Redención. Ya, esta palabra redención no tiene, nada con, no tiene nada que ver con remisión, como está escrito en Hebreo 9:22, ni tampoco con redimir, porque redimir es comprar. En cambio, redención tiene otro significado. Redención viene del latín redemptio del latín del latín re rem p tío. r e d e m p de Pablo t de tío i o redemptio ya y significa acción y efecto de librar a una persona de una obligación, como por ejemplo de tener que estar cumpliendo la ley del antiguo pacto, de sus mandamientos para no ser condenados penalmente. Eh, nosotros leemos en Gálatas capítulo 3 versículo 13, Cristo, Cristo nos, nos redimió de la maldición de la ley, hecho Cristo por nosotros maldición. Ahí está la palabra redimir. ¿eh? Cristo nos redimió, ¿ya? de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición. Entonces Cristo nos libró de la ley aboliéndola. En Efesios 2:15 leemos aboliendo con su carne Cristo cuando estaba crucificado en la cruz, cuando fue condenado a la muerte por nuestros pecados, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Nosotros los seres humanos estando nuestras almas pecadoras viviendo en este cuerpo de carne jamás podremos evitar hacer pecado. Vamos a estar haciendo pecados hasta que nos muramos. Los que están en el camino ancho y los que están en el camino angosto. Y en Juan capítulo 8, versículos 31 al 44, el Señor les dice a unos judíos que habían creído en Él, pero no con fe. Solamente habían creído eh, en balde. Habían creído, como, di, como advierte el apóstol Pablo, en vano. Si no creíste en vano, dice el apóstol Pablo, sois salvos. Ellos habían creído en Cristo, pero en vano. Habían creído, pero con un grado de incerteza. Entonces, en Juan 8, 31 al 44, Cristo le dice a estos judíos que habían creído en él: Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mas si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Ellos le dijeron: Nosotros no somos, no somos esclavos de nadie. Y eran esclavos por el, por el imperio romano y no lo querían reconocer. Pero ellos eran esclavos, los judíos, de la ley. De tener que estar examinándose la ley acudiendo a la ley de la expiación, ofreciendo, ofreciendo corderos para no ser objeto de la condena penal. Eran esclavos, porque hacían pecado, estaban esclavizados en la ley. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 56 dice, el poder del pecado, la ley. El poder del pecado, la ley. El poder que tiene el pecado va a estar... Siempre vigente estando vigente la ley en el aspecto penal. Entonces, ¿cómo nos libró Cristo? Aboliendo la ley en el aspecto penal. Ahora pecamos. La ley no ha sido abolida moralmente. Cristo dijo en Mateo 5, 17: No penséis que he venido a abolir la ley, sino a cumplir. Porque hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde, pasa, ni una tilde pasará de la ley. Pero la ley, al infringirla, antes de que Cristo muriese por nuestros pecados en la cruz, Tenía dos formas de condenar al infractor. Una era la condena penal, abandono eterno del alma. El alma que pecare, esa morirá. Y la otra condena era la condena moral. Todo lo malo que se le viene a una persona cuando peca contra Dios, ¿verdad? Lo divinamente malo que se le viene por pecar contra Dios. De eso no somos librados, pero de la condena penal sí. De eso se encargó Cristo en la cruz. Habían dos formas de ser condenados. Hoy en día, cuando tú infringes la ley humana, por ejemplo, la ley del tránsito, te arriesgas a una condena civil, multa económica, una forma de condenar, y la otra es la condena penal. Te pueden meter a la cárcel o te pueden matar si es que estás en algún país que tenga la pena de muerte. La condena penal tiene que ver con la persona. Entonces Cristo dijo en Lucas capítulo 16, versículo 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces es anunciado el reino de los cielos, el reino de Dios. Eran, ya no más, hasta Juan, hasta la generación de Juan. De ahí en adelante, nuevo pacto, en la ley de la fe, de Romanos 3, versículos 27 y 28. ¿Dónde puede estar la gastancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe en el Evangelio, sin las obras de la ley, sin estar de, eh, procurando entrar, sin estar dependiendo de tus obras, de tus conductas. De que si soy tío, entonces no. Si soy una persona que no estoy guardando la ley, entonces no. En Hebreos 12:14 dice la palabra del Señor, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces la gente pentecostal dice, entonces tú tienes que ser santo, porque si tú no tienes santidad, no podrás ver al Señor. Santidad es la cualidad de un santo. Es la cualidad de Cristo, la cualidad de Cristo, Cristo es santo, ahora para nosotros santo significa que Dios, a una persona que se arrepiente, reconoce que es un inmoral, pecador y que lo va a hacer hasta que se muera, reconoce que su espíritu murió y necesita nacer de nuevo, y que su alma está condenada al mismo infierno, al, al juicio ante gran trono blanco y al lago de fuego, se arrepiente completamente, en los tres estados en que está, lo reconoce, y cree en el Evangelio, Dios lo toma de entre la gente del mundo, del camino ancho, y lo aparta para él. Santo, apartado por Dios. Y ahora esa persona tiene santidad, que es la cualidad de alguien que por Dios ha sido tomado de entre la gente del mundo y apartado para él. Por lo tanto, en Hebreos 12, 14, dice, sin que a ustedes, a ustedes, Dios los tome de entre la gente del mundo donde ustedes están y los aparte para él, Ninguno de ustedes, ninguno de ustedes le verá. Sin santidad, nadie verá al Señor. Así de simple. No es como lo dicen los pentecostales. No. Los pentecostales están procurando, por méritos de ellos, entrar. Y no van a poder entrar. Entonces, nosotros tenemos la palabra redempio. Redempio. Que significa liberación para los salvados de tener que estar cumpliendo la ley para poder ser salvos del infierno. Liberación. Redempio. Eso significa liberar, ya, redempio, significa acción y efecto de librar a una persona de una obligación. Como por ejemplo, el estar teniendo que cumplir la ley de sus mandamientos para no ser condenado. Porque si lo infrinjo, peco. Eso es pecar, infringir. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Porque el pecado es infracción de la ley, de la ley de los mandamientos de Dios. Primera de Juan 3:4. ¿Pero qué es lo que hizo Cristo cuando murió por causa de todas las infracciones a vidas y por ahora a su ley? Ya, la abolió. Porque al morir por nuestras infracciones, por nuestros pecados, a la ley de los mandamientos de Dios, dejó sin sentido que la ley estuviera vigente en el aspecto penal. Que cuando nosotros la infringimos tengamos que ser condenados penalmente. Porque todas las infracciones, Cristo las conoció todas con omnisciencia. Y todas fueron ejecutoriadas en Cristo, pagadas por Él, dejando sin sentido que la ley estuviera vigente en el aspecto penal. Ahora la ley está vigente, no ha sido abolida del todo, está vigente en el aspecto moral. Moral, no penal. Cuando peco, el castigo no es penal. El que fue castigado penalmente, separado, separación, eso es muerte para el alma, fue Cristo, a causa de nuestras infracciones, todas, habidas y por haber. Entonces no tiene sentido que la ley siga estando vigente penalmente, que tenga que volverse a condenar penalmente a un ser humano, habiendo sido Cristo condenado penalmente a causa de todos nuestros pecados, de todas nuestras infracciones. ¿Me entiendes eso? Por eso Cristo abolió la ley, por eso Cristo dice a los judíos en Juan 8, versículo 31 al 44, todo aquel que hace pecado, esclavo es el pecado. Mas si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y cómo nos libertó el Hijo? aboliendo la ley en lo penal. Efesios capítulo 2 versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Eso está en Efesios capítulo 2, versículo 15. Tenemos Efesios, Efesios 2, 15. Y tenemos también eh, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. ¿Cierto? Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo fue hecho por nosotros maldición en la cruz. Porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y también Cristo abolió la ley en el aspecto penal, no así en el aspecto moral. Porque alguien dirá, momentito, la ley no ha sido abolida. No, pues no, no ha sido abolida en el aspecto moral. Pero sí fue abolida en el aspecto penal. En el, la condena al infierno por pecar ya no existe más. La condena al abandono eterno del alma. Ahora Cristo advierte, el que no creyere en estas buenas noticias de salvación será condenado. Lo único que sí condena penalmente hoy a una persona es que no crea que en la cruz del Calvario fue salva de toda condena penal, que obtuvo la vida eterna para su alma pecadora. Eso es lo único que hoy condena. En, en Romanos 14, 23 dice, todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. Y pecar contra el Evangelio, no depositando fe en el Evangelio, es lo único que al ser humano lo condena el lago de fuego. Lo único hoy en día. ¿Mm? Entonces tenemos Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y Cristo abolió penalmente la ley, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. El poder del pecado, la ley, pero la ley abolida, ya el pecado no tiene poder para matar nuestras almas. El que fue matado en vez de nuestras almas en la cruz fue Cristo en la, en, en la cruz del Calvario. Ahora, ¿puede una persona profesar un evangelio diferente y creer un evangelio diferente? Sí puede, lamentablemente. Porque como la persona se ha arrepentido parcialmente, parcialmente, ¿ya? No completamente, solamente ha reconocido su estado moral. Sí, yo soy un pecador pero no soy tan pecador como él. Los pecados que yo cometo no son condenables con, con el lago de fuego. Él sí, pero yo no. Se, se reconoce pecador, pero un pecado que no ha condenado su alma a la muerte. Entonces, tenemos lo siguiente. Querido amigo, usted es pecador, sí, ha cometido pecado. ¿Usted sabe que el pecado cualquiera sea condena el alma a la muerte? Usted dice que usted es cristiano. Porque estamos hablando de un pequeño grupito de, que, de gente cristiana. El resto de la gente del mundo es atea, comunista, islámica, budista. Estamos hablando del mundo cristiano. Los que dicen creer en Cristo. Usted cree en Cristo, que Cristo es su Salvador. Salvador de qué? ¿De qué lo salvó Cristo? Si usted nunca en su vida, jamás, ha reconocido que su alma, que tiene existencia eterna, está condenada al abandono eterno, a, ser, a atravesar todo este proceso, Muerte eterna para el alma, si usted nunca lo ha reconocido, solamente reconoce que es pecador. Entonces le pregunto, usted que dice que cree en Cristo, que, que Cristo es su Salvador, ¿Salvador de qué? Si usted nunca se ha visto con su alma condenada a la muerte, ¿Salvador de una vida pecaminosa? ¿De eso? ¿Salvador de las drogas? ¿Lo salvó de las drogas? ¿Lo salvó de una vida inmoral? ¿De una vida libertina? ¿Lo salvó de una vida en el alcohol? ¿De eso lo salvó? ¿Eso piensa usted? Si usted nunca en su vida, nunca se ha visto alguna vez con su alma condenada al mismo infierno, condenada al infierno, entonces yo le pregunto, entonces usted dice que Cristo es su Salvador, ¿de qué lo salvó Cristo en la cruz? ¿De qué? ¿Salvador de qué? Para mí, Cristo es el salvador de mi alma, que estaba condenada al lago de fuego. A los 10 años yo me vi con mi alma condenada al infierno. Para esperar en tormentos este horrible juicio de condenación por mis pecados. Y cuando me arrepentí de mi condición espiritual, moral y judicial, completo, ahí creí en el Evangelio único y genuino. Es depositando la fe en el abandono sustitutivo, en la muerte de Cristo, no en su sangre. Ya cuando fui salvo, yo deposito mi fe en la sangre de Cristo para ser purificado de los pecados que seguiré cometiendo en mi condición de salvado con vida eterna. Para ser salvo, deposita tu fe. ¿En dónde? ¿En dónde deposita tu fe para ser salvo del lago de fuego? ¿En la muerte de Cristo, en la cruz del Calvario, abandono de Cristo por el Padre o en la sangre de Cristo? Para una persona que nunca se ha visto con su alma condenada a la muerte, el Evangelio que dice que Cristo murió por nuestros pecados no es para él y él no será salvo. Solamente para él es el Evangelio diferente, no que, se, no que haya otro Evangelio, un Evangelio diferente, un Evangelio mentiroso, un falso Evangelio. Que dice que Cristo derramó la sangre para la salvación. Que tú deposites tu fe en la sangre de Cristo. Y no, querido amigo. Dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Pervertir el Evangelio de que Cristo murió. No derramó su sangre para salvar tu alma, no, murió para salvar tu alma. Su alma, la de él fue separada del Padre, abandonada en vez de la el alma tuya. Muerte, separación, muerte, separación y abandono. El que fue separado en la cruz del Calvario cerca de la hora novena y abandonado por el Padre para que tu alma no fuese abandonada eternamente en el lago de fuego fue Cristo y así te salvó y es eso donde tú debes depositar tu fe para hacer efectiva la salvación de tu alma. No en la sangre de Cristo Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, más si aún nosotros o un ángel del cielo, más si aún nosotros, yo Pablo y los que están conmigo o un ángel del cielo enviado por Dios, supuestamente, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Yo os anuncio, yo Pablo, os anuncio lo que también a sí mismo recibí, que Cristo murió para salvar nuestras almas. Cristo fue abandonado, muerte, separación y abandono del Padre, para que nuestras almas no fueran separadas del Padre ni abandonadas por el Padre eternamente a causa de nuestros pecados. Depositar nuestra fe en este anuncio nos da la salvación y la vida eterna, no en la sangre de Cristo. Y ahora han aparecido unos falsos enseñadores, falsos maestros, falsos predicadores que dicen, para que tú seas salvo del infierno, deposita tu fe en la sangre de Cristo. No, querido amigo. No, para que tú seas salvo del infierno, deposita tu, tu fe en la muerte sustitutiva que le experimentó Cristo en la cruz. Y muerte para el alma es separación y abandono. Y aquel que fue separado y abandonado por el Padre, estando vivo físicamente todavía, fue Cristo. Y así nos salvó el alma por sustitución. Fue condenado al abandono. En vez de que nuestras almas fuesen con, eh, condenadas al abandono eterno, tú dirás, sí. Pero acá en la cruz Cristo estuvo solamente unas horas nada más crucificado. ¿Cómo puedes decir tú que Cristo pagó íntegramente el precio que tenían que pagar nuestras almas, el abandono eterno, si solamente Cristo estuvo abandonado unas horas nada más, porque Cristo estuvo crucificado unas horas nada más? Lee el Salmo 22, versículo 1 y 2. Ahí está la revelación del Espíritu Santo en términos del tiempo real que estuvo Cristo abandonado. Salmo, capítulo 22, versículo 1 y 2. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes. Y de noche y no hay para mí reposo. Ah, no estuvo unas horas nada más. De día y de noche. Nosotros estamos en un espacio-tiempo, encapsulados en un espacio-tiempo en un espacio físico temporal, pero Dios no, Dios está en lo eterno. Jamás podremos entender en esta dimensión del espacio-tiempo en que estamos lo que realmente ocurrió en la cruz del Calvario. Salmo 22, versículos 1 y 2, que tiene relación con lo que sucedió. En Mateo capítulo 27. ¿Cierto? Mateo 27. Con esto. Eli, Eli, lava sabatani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te has separado de mí? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué te separaste de mí? Y aquí está la revelación completa, lleno del Espíritu Santo, David, el rey de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes. Y de noche no hay para mí reposo. De día y de noche. Ah, no estuvo unas horas nada más. Es decir, en efecto, Cristo pagó el precio íntegro que tenía que pagar en rescate de nuestras almas. Él fue abandonado eternamente por el Padre para que nuestras almas no fuesen abandonadas eternamente. La condena a la muerte del alma es el abandono. Porque al alma no se la mata con un disparo. Al alma se la condena a la muerte separada eternamente del Creador, abandonada de Dios con ausencia absoluta, ausencia absoluta de Dios y de todo lo que es de Dios. Nunca más un vaso de agua, nunca más la televisión, nunca más disfrutar al aire libre, nunca más trabajar, porque trabajar es una bendición, nunca más amigo del trabajo, nunca más alguien con quien hablar, a quien oír en forma solitaria, con ausencia absoluta de Dios y de todo lo que es creado por Dios y de lo que Dios seguirá creando. Solitaria en el lago de fuego muerte eterna solamente con los pensamientos que tendrá el alma del recuerdo de una corta vida vivida en este mundo como dice el apóstol Pedro la vida del hombre es como la como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae mas la palabra de Dios permanece para siempre yo que soy ingeniero y estudié ingeniería mecánica Mecánica es la ciencia física y matemática que predice y describe el comportamiento de los cuerpos que están expuestos a fuerzas. Eso es mecánica. No es que yo sea un mecánico de auto. Un mecánico que calcula vigas de edificios, fortificación de túneles, turbinas, un ingeniero calculista, mecánico, que estudia mucho la termodinámica, el termofluido, la mecánica. Cuando nosotros nos pasaron la, el teorema fundamental del cálculo en las ciencias básicas, antes de las ciencias de la especialidad, nos enseñaron del límite. El límite de una función. Nosotros tenemos funciones, ¿cierto?, que tienen el, el recorrido y el dominio, y se grafica una, una curva. Y si es tri, tridimensional, una esfera, una hipérbola. Entonces, nosotros tenemos los límites de una función. Límite. Ay. Nuevamente, me traicioné el lápiz. Límite, el límite de cualquier función... ¿Cierto? Estamos hablando, por ejemplo, de un numerador y un denominador. Cualquiera sea la, vari la, la variable, o sea, la constante, dividido por un factor x, límite, cuando x tiende a infinito, esto es cero. Es decir, cualquier número que tú pongas acá, si la vida del ser humano vivida serán 100 años, 100 dividido en 100 da 1, pero 100 dividido en 1000 da 0,1 y 100 dividido en 1000 millones da 0,0000000000001 tiende a cero. Los recuerdos de un alma en el lago de fuego siendo separada del padre eternamente, abandonada por el padre, eso es muerte para el alma. Para toda la eternidad, por los siglos de los siglos, se reducirá esta corta vida a cero. ¿Eso quieres tú? Para tu alma, la destrucción eterna. Tal como la muerte física, la del cuerpo, es cuando el alma se ve obligada a tener que separarse del cuerpo, abandonarlo, y el cuerpo empieza su purición, su descomposición, el alma humana, siendo abandonada por el, por el Padre, empezará su destrucción eterna por los siglos de los siglos en el lago de fuego. Que eso no te pase a ti. Ahora es el tiempo aceptable. Antes de que te dé un infarto cardíaco, antes de que te atropelle a alguien, antes de que alguien te pegue un balazo, muere el cuerpo y el alma se ve obligada a abandonarla. Abandonar el cuerpo. Ahora es el tiempo aceptable. No los próximos segundos. Segunda de Corintios 6.2. En tiempo aceptable te he oído. Así dice Dios. En tiempo aceptable te he oído. ¿Te has arrepentido? Me has obedecido, has creído en el evangelio, has creído que yo te salvé en la cruz, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, 2 de Corintios 6:2. No en los próximos segundos, tú no sabes si en los próximos segundos vas a estar con vida. Ahora, antes de que te alcance la muerte física sobre tu cuerpo, y no haya nacido de nuevo, y tu alma solitaria se vea obligada a tener que abandonar el cuerpo y padecer en el infierno la espera en este juicio espantoso y terrible para ser condenada al abandono eterno. Murió Cristo por tus pecados. Eso es lo que dice el evangelio, y Cristo dice que el que crea en el evangelio con fe que crea que Cristo murió por sus pecados, será salvo. Y Cristo advierte: el que no cree en el Evangelio, el que no cree que Cristo murió por sus pecados, será condenado. Te pregunto: ¿murió Cristo por tus pecados? Permíteme, mi querido amigo, hacerte esta pregunta muy, muy, eh, con mucha reverencia, encarecidamente. ¿Murió Cristo por tus pecados? ¿Murió? Hay que depositar fe en la muerte de Cristo para ser salvo. ¿Murió Cristo por tus pecados? Todo el Evangelio dice que sí. ¿Qué dices tú? Si tú eres salvo, aquí necesitarás depositar tu fe en la sangre de Cristo para la purificación de tu vida terrenal, ya siendo salvo. Ahí sí que necesitarás depositar fe en la sangre de Cristo. Pero en tanto tú no seas salvo, tú tienes que arrepentirte. Reconocer tu estado espiritual, moral y judicial en la que estás ahora, con tu alma condenada ahora al abandono eterno, y en ese estado creer que Cristo murió por tus pecados, que te sustituyó el alma, y ahí, ahí sí que obtendrás la salvación y la vida eterna para tu alma, creyendo en la muerte de Cristo, no en la sangre de Cristo, y cuando tú ya entras al nuevo pacto por haber depositado tu fe. Cristo ha puesto su gracia, tú tienes que poner tu fe para poder entrar al pacto, al nuevo pacto. Ahí tú tendrás que depositar tu fe en la sangre de Cristo para la purificación de tus pecados y para que cuando tú peques, esa comunión rota con el Padre vuelva a restablecerse. Y aplaques tú la ira de Dios contra ti, apelando a la sangre de Cristo, lo que hacemos todos los salvados. Cuando pecamos y contristamos al Espíritu Santo, los que somos salvos decimos Padre, apelamos a la sangre que Cristo derramó en la cruz para la purificación de nuestras vidas. Y el Padre se acuerda de la sangre y no nos castiga. ¿Has sido salvo? ¿Has depositado tu fe en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados? ¿Te has arrepentido? ¿Has reconocido cómo estás ante Dios, espiritualmente muerto, moralmente corrompido y judicialmente, esto es lo más importante, con tu alma condenada a ser abandonada eternamente, a la muerte? ¿O todavía no? Cristo advierte en Lucas 13. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Y qué es lo que es arrepentimiento? Metanoia. Metanoia. Arrepentimiento, reconocimiento de cómo estás ante Dios, espiritual, moral y judicialmente, que es el más importante. Reconoce que tu alma está condenada al lago de fuego y que necesita la salvación de Cristo. Reconócelo y cree en la salvación de Cristo, arrepentíos y creed en el evangelio. Y en Romanos 2:5 hay una advertencia. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. No hay metanoia en tu vida. Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Será justo el juicio condenatorio contra tu alma. Merecerás que tu alma sea abandonada eternamente por el Creador, con ausencia absoluta de Dios y de todo lo que es de Dios. No, querido amigo, arrepiéntete y cree en el Evangelio para que seas salvo de toda condena debida a tus pecados. Que Dios te bendiga.